Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio, disculpe un poquito atrasaditos, vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por habernos permitido, Señor, acercarnos ante tu palabra, ante tu presencia, Señor, porque sabemos de que cada lectura es tu palabra, Señor. Tú diste una profecía allá en Sofonías 3:9, cuando dijiste en aquel tiempo: devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Ese es tu mensaje glorioso, Señor, la promesa que tenías en este último tiempo, enviar al séptimo ángel, abrir todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, Señor. Todo ha pasado, ha dejado más de 1.200 folletos escritos en audio, en video, Señor, pero la promesa siguiente de Apocalipsis 10, 8 al 11 es comernos de libro. Esa es la razón, es el motivo donde nos unimos, Señor. Gente que no somos obligados, oh Padre, sino hay un abismo clamando otro abismo y queremos hacer algo por ti en este último tiempo, sabiendo de que cada 2.000 años han sucedido eventos mundiales, Señor, desde Adán hasta Noé, 2.000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2.000 años. Y desde Jesús de acá, oh Padre amado, primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Señor, tú mismo en la palabra, oh Padre. Sin más, oh Padre, agradeciéndote, Señor, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya iniciamos, titulado Sediento de Vida. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1958. Voy a iniciar y continuar con los párrafos 40 al 49. Dice: hace un tiempo, en una gran ciudad, de eso hace ya como un año, fue en el verano pasado, en una gran ciudad canadiense, cuando vi a los americanos entrando, me avergoncé de ellos, borrachos y comportándose de esa manera. Se está llevando a cabo algún tipo de presentación en el lugar. Y esa noche, cuando iba llegando del Coliseo y entré a este gran hotel, al ir entrando, los botes de whisky y botellas vacías estaban por todo el elevador. Y le dije al muchacho, le dije, deben de estar, alguien debió haber estado bastante sediento. Y él dijo, oh, es un desastre de borrachos, predicador. Y él me dejó en mi piso, y al hacerlo, al salir del elevador, miré alrededor y por el pasillo venían dos mujeres americanas, mujeres jóvenes de apariencia hermosa, como de unos 25 o 30 años. Las dos usaban anillos de matrimonio y no vestían más que la ropa interior. Con una botella de whisky en su mano, caminando por el piso, unos hombres los llevaban arrastrando de habitación en habitación. Y quizás su esposo es en casa de niñeros. ¿Por qué es? ¿Pero qué es? Salen a una pequeña diversión inocente. La paga del pecado es muerte. Párrafo 41. Y luego están los hombres con seis para uno y media docena de los otros. Los hombres estaban arrastrando a estas mujeres, probablemente sus esposas en el hogar cuidando a los niños sin saber en dónde ellos se encontraban. Eso muestra que tanto en lo masculino como en lo femenino, Dios aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Allí estaban, y en esa condición, tal vez yendo a la escuela dominical y perteneciendo a la iglesia en algún lugar. Oh, yo he entrado a las habitaciones y me he dado cuenta que eran maestros de escuela dominical comportándose de esa manera. Con razón no podemos tener un avivamiento. Nosotros podríamos tener a 10.000 Billy Graham y nunca tener un avivamiento mientras la iglesia no sea limpia y empiecen a vivir de la manera que los cristianos pueden vivir, porque los han recibido por carta o por estrechar la mano o por algún pequeño ismo. Ustedes tienen que nacer con la vida eterna dentro de ustedes antes de llegar a ser un cristiano. ¡Oh, es tan terrible pensar en eso! Párrafo 42. Y mientras observaba a esas hermosas madres jóvenes, me imagino que lo eran, y un hombre la agarró y ella se cayó al piso, y esa pequeña ropa interior que traía puesta se le fue a la espalda, y él estaba tratando de quitárselo, y yo solamente me hice para atrás en un lugarcito oscuro. Pensé, oh Dios,
¿Cómo puedes mirar una cosa como esa? De seguro que no falta mucho. Y tan pronto como ella se puso de pie, y el hombre estaba muy borracho cuando se cayó como para levantarse. Así que ella se tomó del cuello de su amiga y se empezaron a dirigir a la habitación. Y ella se levantó esa batita que traía puesta y subió la pierna al aire y gritó: ¡Wiupi! ¡Esto es vida! Párrafo 43. Eso fue demasiado para mí. Con esa botella de whisky en su mano, la saliva corriéndose de la boca, salí al frente con mi Biblia en mi mano, le dije: Espera un minuto, quiero hablar contigo. Y ella dijo: Hola, cariño. Y yo dije: Espera un minuto, yo soy un predicador del Evangelio. Y los tomé a las dos de la mano, les dije: No se avergüenzan de sí mismas. Quiero corregirla en una palabra. Acabas de aventar tu pierna al aire y tomaste un trago de whisky y dijiste: Esto es vida. Yo dije: Eso es muerte. La Biblia dice: Ella que vive en placer viviendo está muerta. Y se soltaron de mi mano y se fueron por el pasillo tan a prisa como pudieron. No había tiempo para perder. Párrafo 44. Pero, hermano, esa clase de vida termina en suicidio. Termina en las cortes de divorcio. Pero, ¿qué hace que una persona quisiera hacer eso? Ahora, aquí es en donde yace mi texto. Y aquí es a donde los quiero traer. La razón por la que ustedes hacen eso y por la que la gente hace eso, por lo que están sedientos de vida, es porque Dios los hizo de manera que pudieran tener sed de vida. Pero Él hizo al hombre con un mecanismo de manera que pudiera tener sed por la vida de Dios. Y el diablo lo pervierte todo y trata de satisfacer esa bendita sed con pecado. Eso es lo que hace que las mujeres fumen cigarrillos. Eso es lo que hace que los hombres fumen cigarrillos. Eso es lo que hace a ustedes salir y se desnudan en las calles y que usan pantalones cortos. Eso es lo que hace que esta gente se comporte de la manera que lo hace. Eso es lo que hace que los hombres y las mujeres vivan de manera deshonesta unos con otros. Esa es la razón por la que ustedes se quedan en casa los miércoles por la noche a ver Yo amo a Susy o algo por el estilo. Que en lugar de quedarse en los cultos de oración es porque el diablo les ha dado un limón. Él ha pervertido esa sed santa en ustedes y trata de satisfacerlos con su vida propia basura salida del infierno. Correcto, Dios los hizo para que pudieran tener sed. Párrafo 45. ¿Qué hace que un hombre quiera apostar? ¿Qué hace que los hombres se comporten de esa manera? ¿Qué hace que estas niñitas y niños anden aquí afuera con su boogie boogie, su rock and roll y con esas cosas impías? Es porque la escuela dominical ha bajado la guardia y los padres han bajado la guardia y la nación ha bajado la guardia. Los hombres cantan las canciones que les inspiran. Eso es la razón por la que cantan la canción de Elvis Presley, todo trastornado. Es porque no les enseñan el himno de Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí. Esa es la razón. Esa es la razón por la que la gente no cree esta noche en gritar, pero gritarán en un partido de béisbol. Es porque han sido enseñados de esa manera y se han alejado de la gloriosa presencia del Señor Jesús que les da esa porción que satisface. Párrafo 46. ¡Oh, el comportamiento de la gente! Es porque el diablo les ha quitado esa cosa santa y bendita que Dios les ha dado. Y les dice que no se atrevan a satisfacer esa sed santa en ustedes, que Dios les ha dado para que mantengan sed de Él y los satisface con las cosas del mundo. Ustedes nunca podrán hacerlo. No se puede hacer. Y si ustedes creen que están viviendo, porque están viviendo un poquito mejor que alguien más, un poquito más elevados en el mundo, nunca empezarán a vivir hasta que dejen que esa sed se satisfaga con esa fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad. No hay satisfacción hasta que esa sed se sacie con la presencia de Dios. Pero el diablo les dice: Ustedes querrán ser modernos. O si pudiera ser como Susy, o quien sea que fuere esa mujer, a lo que todos ellos se quedan a ver los miércoles por la noche. Amamos a Susy, o algo por el estilo. Lucy. Eso es correcto. Sí, ustedes se están volviendo demasiado sueltos, de seguro. Eso sí que puedo admitirlo.
Párrafo 47. Y cuando nuestra nación llega a estar el otro día, me quedé impactado cuando en mi habitación de hotel, justo enfrente del YMCA, y les estaban enseñando rock and roll a los niños pequeños en asociaciones cristianas de hombres y mujeres. No solo eso, pero se lo enseñan en las iglesias. ¿Cómo pudieran esperar algo más sino adolescentes, vagos revoltosos como los que estamos teniendo el día de hoy? ¿Por qué los padres? ¿En dónde están los padres? ¿El moderno miembro de iglesia? No he querido herirlos, pero prefiero usarlo, asustarlos un poquito ahora a que estén un día perdidos en el infierno y siendo yo el responsable. ¿En dónde encuentra a la mamá? En alguna fiesta de cartas. ¿Qué del papá? Está en el cuarto de billar. ¿Qué del hijo? En carreras de arriba abajo por la carretera, jugando carretas, y eso es el domingo. ¿En dónde está la hermana? En una fiesta de rock and roll. Y si uno les habla de Dios, le contestan: pertenezco a tal y tal iglesia. Yo soy tan bueno como cualquiera. Y no saben más de Dios que lo que un hotentote habría de una noche egipcia. Eso es correcto. La única cosa que saben es de algún catecismo o un credo de iglesia, el que sus nombres estén en algún libro, y nunca han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Lo que necesitamos es un avivamiento pentecostés enviado por Dios, chapado a la antigua. No solamente se necesita en la metodista y en la iglesia bautista, pero nosotros lo necesitamos en la iglesia pentecostal, exactamente correcto. Párrafo 48. Recibiendo algo equivocado, las cosas se han acelerado por causa del mundo. A la iglesia que una vez no le importó, toda su vida era sacrificada a Dios, así continuaron, es verdad. Y luego hay otra cosa con la cual el diablo trata de satisfacer esa sed. Él les hace pensar que están bien, solo porque se han unido a la iglesia. Hermano, ese es un truco del diablo. Jesús dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino. Él los deja que pongan su nombre en un libro. Él los deja que se bauticen de este modo, de aquel modo, volteándose hacia arriba. ¿Qué está haciendo usted? Como dice el viejo dicho, bajan como un pecador seco y se levantan como un pecador mojado. Eso no les servirá de nada. No importa cómo haya sido rociado, si le derramaron agua, si fue bautizado o inmerso o cualquier otra cosa, no le servirá de nada. La iglesia no necesita eso esta noche. No necesito discutir si deberían ser rociados o si deberían derramarle agua o si deberían ser bautizados tres veces hacia enfrente o tres veces hacia atrás, de cómo solo son discusiones. Pero si somos hijos e hijas de Dios, nos conduciremos como tales. Esa es verdad. Lo que necesitamos es un avivamiento chapado a la antigua. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos con el mensaje Sediento de Vida, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, día 11 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 50 al 59. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Sediento de Vida, predicado el 11 de junio del año 1958. Párrafo 49. Y un día mi hermanito que ha partido y yo andábamos caminando por el bosque y encontramos una vieja tortuga de agua dulce. No sé si ustedes texanos saben lo que es una tortuga de agua dulce. Camina de manera chistosa y pensamos que era la cosita más chistosa que habíamos visto. Así que cuando nos acercamos a ella, me hace recordar a mucha gente que va a una reunión del Evangelio, tan pronto dicen algo que no les gusta. Se levantan y se van durante la predicación. Igual como esa vieja tortuga se metió en su propio caparazón. Bueno, yo dije, usted sabe. Me pregunto, ¿qué podríamos hacer para que vuelva a correr? Así que dije, la manera en la que mamá me hace correr es con una vara. Así que fui y agarré una vara y empecé a darle duro. No sirvió de nada. Uno no puede hacerlo de esa manera.
Ciertamente no se puede. Así que me quedé pensando por un rato y le dije, bueno, hay un riachuelo que corre por allá. Ella va a caminar o la voy a ahogar. Así que me la llevé para allá y la sumergí en el agua. Solo unas cuantas burbujas subieron y eso fue todo. Párrafo 50. Pueda que usted no haga diferencia alguna. Los pudiera bautizar de esta u otra manera. No servirá de nada. Usted no puede hacer que corran al Señor de esa manera. ¿Pero saben qué fue lo que hice? Hice un pequeño fuego y coloqué al muchachito sobre él. Entonces sí que corrió. Lo que necesitamos esta noche no es estar discutiendo sobre pequeños credos, pero lo que necesitamos esta noche es el Espíritu Santo y fuego de regreso en la iglesia con los poderes de antaño de Dios que queme el pecado y el egoísmo, la falta de respeto de uno con el otro, que queme todo de nosotros con el amor de Dios, ¿correcto? Párrafo 51. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Anhelo ver tu fortaleza, así como te he mirado. Si acaso no es ese un cuadro de la iglesia pentecostal, anhelo verlo, así como te he mirado en el santuario. Hace mucho tiempo, cuando los santos de la antigüedad solían caminar de arriba abajo por el pasillo y gritaban y, oh, yo me acuerdo de eso en mi vieja iglesia bautista. Miren, yo salí de un montón de bautistas. El doctor Davis pudiera estar aquí esta noche. Él vive aquí en Fort Wayne o en Fort Worth, quien me bautizó en la iglesia bautista. Y solíamos verlos caminando de arriba abajo por el pasillo y las mujeres gritando. Usaban en sus cabellos esos broches largos y se les caían por todo el edificio. No pudieran encontrar suficiente cabello en la mitad de las mujeres en el edificio para colocarle un broche de cabello. Hay algo mal, pero solían hacerlo en la iglesia bautista y nosotros profesamos algo más elevado que eso. Ellas se lo han cortado todo. 52. Ustedes saben que la Biblia dice que el cabello de ellas es su gloria. Con razón la iglesia se ha ido por completo. No estoy diciendo eso en forma de broma. Este es el púlpito. Este es el lugar de donde tiene que salir el juicio. Estoy predicando la Biblia. Les estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Y por causa que el mundo ha entrado y tomó el orgullo y lo puso en el corazón de la gente, tanto en hombres como en mujeres, esa es la razón por la que estamos añorando ver aquellos días otra vez. Mi alma tiene sed de ti. ¡Oh, vaya! David también dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pienso en ese salmo, cómo es que David, siendo un cazador en el bosque, él cazaba leones y osos. Y por el estilo, con su onda. ¿Cómo es que él observaba la naturaleza y conocía la cacería de venados y quizá creció haciéndolo? ¿Y cómo es que el venado es un animal tan ingenioso? ¿Y cómo es que el venado existe un lobo o un perro salvaje? En África es un perro salvaje, en América le llaman lobo. 53. Ustedes pueden ver a un venado comiendo y el lobo y entrará sigilosamente. Y si él puede atrapar al venado desprevenido, así como el diablo atrapa a la iglesia desprevenida. La cuestión es que la iglesia ha querido grandes edificios bonitos y un ministro que haya salido del cementerio o del seminario, quise decir. No quise decir eso, que sobresale. Ustedes saben y pueden decir amén de manera tan hermosa, hermano, y vestido tal. ¿Qué es lo que le pasa al mundo hoy? Tenemos a demasiados con peinados estrafalarios, evangelistas estilo Hollywood, en lugar de los chapados a la antigua enviados por Dios.
que predican sobre el fuego y azufre del infierno. Eso es correcto. Corriendo arriba y abajo por el piso. Y las mujeres en la plataforma con grandes aretes colocados en sus orejas y demás, con vestidos que parece que las vaciaron en ellas. Con razón el pecador. Miren, necesitamos de la clase antigua. Yo creo en una religión chapada a la antigua. A solas en el bosque, tan azul como el cielo que mata el pecado. Eso es correcto, hermano. No le dará una bloqueada, pero los lavará hasta dejarlos completamente blancos. Eso es correcto. Los deja así, desde adentro hacia afuera, totalmente limpios. Y Jesucristo es el autor de la fuente de esa salvación que está abierta para todos. 54. Y mientras ustedes observan a esos venaditos, ¿cómo es que ese perro rastreador se aproxima a ellos? Muchas veces en el sur, allí en Luisiana, persiguen al venado con el perro. Yo siempre pensé que era algo cruel. Si el perro sale a cazar, déjenlo ir. Si usted mismo va a cazar, entonces deje al perro en la caza. Así que cuando, obsérvenlo cuando va corriendo tras este venadito. Y David había visto mucho de esto. Y luego cuando el perro se acerca sigilosamente y ve al venadito, utiliza un truco para cortarle el cuello. El lobo tiene dos colmillos de sangre que sobresalen de esta manera. Y él observa al venado y cuando está cerca, corre muy rápido. Lo ataca repentinamente, tan rápido que el venado ni siquiera lo ve. Y agarra al venado y le encaja esos colmillos igual como una serpiente, justo en la parte de atrás de la oreja, en la vena yugular, que pasa por atrás de la oreja. Después, el lobo se columpia con su peso, con esos dos cuchillos encajados, y le corta al venadito el cuello, y lo mata, porque lo agarró desprevenido. 55. Eso es lo que pasa con la iglesia. Se encuentra desprevenida, algo está mal. El anciano hermano Cadlie solía cantar este himno. Bajamos las barreras. Nos comprometimos con el pecado, bajamos la barrera, las ovejas se salieron. ¿Pero cómo fue que entraron los chivos? Bajamos las barreras, eso fue todo. Empezamos a comprometernos. La congregación, al votar por su pastor, tomará algún pequeño embaucador en lugar de un hombre que sea realmente chapado a la antigua, que les predique sobre el fuego y el azufre del infierno, que puede manejar el evangelio con sus manos descubiertas, en lugar de ponerse guantes de Hollywood. El mundo está lleno de evangelismo de Hollywood. Nosotros no necesitamos eso en Pentecostés. Que eso se vaya al lugar donde pertenece. Nosotros queremos la clase chapada a la antigua, la clase que dice la verdad, que coloca el hacha en la raíz del árbol y que las astillas caigan por donde quieran. Eso es correcto. De regreso al evangelio, hermano. Yo prefiero estar entre una multitud que se encuentra con Jesús, con 5 de esos, que con 100,000 que no lo hagan. ¿Qué diferencia? Con los de alma honesta y pura y un corazón en la presencia de Dios. 56. Ahora, si ese venadito es muy rápido y si se mantiene parado, como muchas muchachitas en esta noche, cuando algún joven adulador viene por la calle y ella sale sin conocer algo mejor y se pone mucho de esa cosa de los labios en su cara y se maquilla. Y se forma las cejas de esa manera. Si Dios las quisiera así, Él las hubiera hecho de esa manera desde el principio, ¿ven? Y ustedes saben, en la Pentecostés, ustedes están enseñando en un lugar aquí cerca. Me he enterado varias veces sobre liberación femenina. ¿Qué les está pasando? ¿Liberación? Cristo libera del mundo. Esa es la única liberación que tenemos,
Creo que ustedes, hombres que están enseñando eso, necesitan una liberación de esos lazos que aprisionan, no la liberación. Cuando usted está en Cristo, si usted ama al mundo o las cosas que pertenecen al mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Eso es lo que dice la Biblia. Párrafo 57. Eso es algo muy fuerte para que lo diga un calvinista, pero yo soy un calvinista mientras Calvino se quede con la Biblia. Cuando él se sale de la Biblia, entonces soy un arminiano. Yo creo en la real verdad de la palabra de Dios. Los dos tuvieron algo, pero se fueron por las ramas y allí murieron. Pero la Biblia todavía vive en el tronco del árbol. Exactamente correcto. Eso es en el Espíritu Santo. Si usted ama a Dios, usted ni siquiera desea hacer aquellas cosas, ¿correcto? Si usted desea hacerlas, entonces el amor de Dios ya no está en usted. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ahora, hermano, si se han fijado cómo es que las iglesias se metieron en este conglomerado de diversiones, ¿qué ha sucedido? Solía ser que ustedes no dejaban que sus hijos fueran al cine. El diablo les ganó en eso. Él les puso la televisión en la casa. Eso es correcto. Él lo hizo. Ahora, no estoy diciendo que no puedan salir cosas buenas de la televisión, pero solo fíjense en lo que están encendiendo y lo que están apagando. Si tienen a un Oral Robert o alguien allí o algo bueno como eso, entonces véanla. Si no es así, manténganla apagada. Eso es correcto. Y si sus hijos no hacen eso, entonces mantengan esa cosa fuera de su casa. Eso es correcto. Estarían mejor. Eso es correcto. Y sus todo. Solo pareciera como que toda la cosa completa es enfermiza, desde la cabeza hasta los pies. Simplemente pecaminosa. Una conglomeración de suciedad. Así se ve. Con razón la Biblia dice: todas las mesas están llenas de vómito. Eso es correcto. Párrafo 58. ¿A quién se enseñará doctrina? ¿Quién puede? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Solo siguen adelante y dicen: pues Dios le bendiga. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo hice esto, eso o lo otro. Si usted no lo vive, hermano, hay algo mal, es la verdad, sedientos de Dios. ¿Cómo puede ser que aún un profeta dijo, él aún se sintió avergonzado al entrar en la presencia de Dios? ¿Qué piensa esta noche el Espíritu Santo, el cual es nuestro tutor que va ante el Padre para llevarle el reporte de la condición de la iglesia? De cómo nosotros, los de la iglesia, en esta noche estamos permitiendo tales cosas en nuestros púlpitos. ¿Cómo es que hemos bajado las barreras? Nosotros, el pueblo que reclama conocer a Dios y permitiendo que esas cosas entren. Dios tenga misericordia de nosotros. Él nos pedirá que rindamos cuentas en el día del juicio por esas cosas. Es la verdad. 59. Ahora, fijémonos en esto por un minuto. Ese venadito, si es rápido, si él ve que, si el lobo hace algún tipo de movimiento y él ve que el lobo se está acercando, él puede brincar y algunas veces puede maniobrar. Ahora, la segunda mejor opción que tiene el lobo cuando no le puede cortar el cuello, si le corta el cuello, el venado solo hará dos brincos más y morirá. Eso es todo. En unos cuantos minutos es recogido por los perros y lo dejan limpio hasta los huesos. Y escuche, querida hermana, la primera fiestecita de rock and roll a la que se escapen y que no le digan a la mamá, ¿ven? Y que tomen la mamá les enseñó a no usar esa cosa y a no hacer esas cosas que ustedes están haciendo. Pero ustedes pensaron que era lindo. Mira, hermana. Hermana querida, y usted, amiguito, usted que fuma esos pequeños cigarros, porque piensan que si no lo hacen les llamarán afeminados.
Yo preferiría ser llamado cualquier cosa mientras esté sirviendo a Cristo. ¿Qué importa lo demás? Eso es correcto. ¿Y qué? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Sediento de Vida, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 60 al 69. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Sediento de Vida, párrafo 60. Y usted sale, ¿y por qué hace esas cosas? Si su mamá les permite usar esos pantaloncitos cortos y cosas allá en la calle, siendo tan pequeñita como lo es, ella debería sentirse avergonzada de sí misma. Eso es exactamente correcto. Debería estarlo. Pero, ¿por qué lo haces, cariño? Quiero hacerles una pregunta. Yo también tengo a dos niñas sentadas aquí. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué lo hacen? Ustedes no lo hacen para presentarse ante Dios. Ustedes no se ponen manicura en la cara. Me equivoco en eso. No es eso. Lo que sea que se pongan, esa pintura. Lo que sea que ustedes no se ponen eso para encontrarse con su esposo. Si ustedes tienen un esposo que quiere verlas de esa manera, ustedes se resguardan. Eso es correcto. Ustedes lo hacen para presentarse ante los hombres. ¿No se dan cuenta? Ustedes se ponen esos vestiditos, como les dije la otra noche, de apariencia sensual. Y estos muchachos les silban. Se les llama el silbido del lobo. Lo es. Un sabueso del infierno. Eso es exactamente cierto, correcto. Y él la anda persiguiendo. Y él la atrapará si no tiene cuidado. Aléjese de él inmediatamente. Y si él puede escabullirse lo suficientemente rápido, usted caerá en eso. 61. Si el perro no puede agarrar al venado por el cuello, a continuación lo agarrará por el flanco derecho. Ese es el lugar preciso, en el flanco derecho, porque es el centro del equilibrio del venado. Los cuartos traseros son más pesados que los de enfrente. Nosotros sabemos eso, y con el cuello y lo demás, mantiene su equilibrio. Y después, si el lobo lo puede agarrar y falla el cuello, y si lo vuelve a agarrar rápidamente y agarra al venado por el flanco, él lo sangolotea de derecha a izquierda de ese modo, hasta que la mitad del venado está oscilando. La pobre cosita ya no puede ponerse de pie y lo tira al suelo. En unos cuantos minutos lo vuelve a levantar. De esa manera lo hace el diablo, hermana. Es la manera como lo hace, amigo. Eso es correcto. Y de repente usted tuvo una cita con ese primer joven y dio comienzo a su primer rock and roll. ¿Quién ha escuchado? Y todos ustedes están tratando de decir, párrafo 62, y esta gente le está tratando de decir que Elvis Presley, nada en contra del hombre, él solamente es un pecador, pero quiero decir algo. Dicen, él es religioso porque canta himnos en la... Hermano, eso está en mi opinión. Hay una diferencia entre Judas Iscariote y Elvis Presley. Él fue un joven pentecostal. Judas Iscariote obtuvo sus 30 piezas de plata. Elvis Presley obtuvo una flota de Cadillac y $1,000,000. Los dos se vendieron. Eso es exactamente correcto. El engañador más grande que conozco, Pat Boone, y todo el resto de ellos, exactamente. Arthur Godfrey y Pia Picker, Ernie. Cualquiera, si usted escucha una cosa como esa, eso muestra que el diablo los está satisfaciendo con la basofía de Hollywood. Toda esa lealtad que ustedes están gastando en rebeldes como esos, ustedes debieran de estarle dando la gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Porque Él es un Dios celoso.
Esos tipos pueden pararse y cantar himnos y hacer que broten lágrimas de sus ojos, como de cocodrilo. 63. Escuchen, resulta que yo solía criar ovejas. Se necesita de un verdadero hombre de ovejas para reconocer la diferencia entre el balar de un lobo o el balar de una oveja y de un chivo. Ambos balan igual. Eso no tiene nada que ver si su vida no coincide con la Biblia de Dios. Usted todavía está en tinieblas, correcto. Y la cosa más engañosa que hay en el mundo es algo religioso, colocándose una religión. Tenemos a un tipo allá en Louisville que se suicidó el otro día. Él iba allá y con el rock and roll toda la noche y salía a las grandes juergas. Y cuando llegaba el domingo por la mañana, predicaba el evangelio en la radio. Es una desgracia. Con razón los pecadores no saben qué hacer. Con razón no saben qué pensar. Sí, y ellos dicen, bueno, obtienen resultados. Dios honrará su palabra. Así fuese predicada por una prostituta. Él honrará su palabra. Pero Dios ayude a esa alma pecadora que personifica y trata de hacer algo como eso. Oh, hermano, ustedes personas, si se han escapado del lobo, Dios bendiga sus almas. Párrafo 64. Si él no puede, él lo aventará al suelo y en unos cuantos minutos es destrozado. Su moral quedará en ruinas. Hermano y hermana, ustedes nunca lo superarán mientras vivan en esta tierra. No importa qué tanto perdone. Aquí no hace mucho una joven bonita estaba en el altar. Ella lloraba y lloraba. Y no podíamos hacer que aceptara a Cristo. Y yo fui atrás a un cuartito y le pregunté, le dije, ¿qué es lo que pasa, hermana? Y me di cuenta que estaba a punto de convertirse en madre. Y ella me dijo, hermano Branham, fui criada en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre son nazarenos y hemos sido criados en una vida muy estricta, en santidad. Y ella dijo, yo salí con un muchachito una vez que traía un frasco en su bolsillo. Él era muy popular, él sabía bailar y yo no quería hacer tal cosa. Fui criada de manera diferente. Y ella dijo, mire, hermano Branham, dijo, y cuando menos pensé, tomé un trago de Coca-Cola una noche y tenía dentro alguna clase de pastilla que te deja inconsciente. Y dijo, me desperté en un cuarto de hotel la siguiente mañana. Mi moral había sido arruinada y aquí estoy esperando convertirme en mamá. Yo dije, Dios te perdonará, muchacha. Ella dijo, sí, hermano Branham. Eso es correcto, él me perdonará, pero esta marca la llevaré hasta el último día de mi vida. Eso es correcto, eso los perseguirá. Usted nunca volverá a ver a su esposo en la cara otra vez de manera correcta. Y usted nunca volverá a ver a su esposa en la cara otra vez de manera correcta. Dios les perdonará, pero esa cicatriz estará allí. Párrafo 65. Escuchen. Cuando ese animal es tomado, ese venadito y el lobo lo zangolotea. Ahora, si el venado es muy listo, si alguna vez lo observan, el venado puede retorcerse rápidamente y saltar, volteándose. Y si el lobo no tiene un agarre profundo, le arrancará un puñado o un gran bocado, mejor dicho, del flanco de este venadito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el venadito mientras que el lobo se queda desplomado y rodando con el bocado de carne? La sangre empieza a brotar y cuando eso sucede, el venado tiene que correr rápidamente con lo que tiene, con todo. Y, oh Dios, si alguna vez ha habido un tiempo en que los hombres y las mujeres deban de correr esta noche, correr por sus vidas, corran por sus vidas, queridos amigos, corran por sus vidas. Párrafo 66. Y fíjense, de aquí es de donde David lo sacó. Ahora, mis hermanos cazadores que están aquí, quienes sean ustedes, saben esto. Ese venadito sangrando de esa manera tiene que llegar al agua. Yo mismo los he herido, les he disparado y les he pegado arriba o abajo y obsérvenlos.
Si logra llegar al agua, ustedes nunca lo atraparán. Él seguirá cruzando de un lado a otro. Él nunca dejará el agua. Él seguirá yendo y viniendo. Y usted no lo podría atrapar aunque tuviera que hacerlo. Mientras que él pueda detenerse y tomar un buen trago, se irá a la siguiente colina y regresará y se irá por donde mismo. Uno pudiera rastrearlo todo el día mientras que puede encontrar agua. Él se mantendrá con vida, pero aléjelo del agua y morirá. Párrafo 67. Y, oh hermano, David dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debo encontrarlo a él o moriré. He sido herido y debo encontrar las aguas de vida o moriré. Dios, me he unido a las iglesias. Me he soltado de esta y de aquella y de una trampa a otra. Pero si usted no encuentra las aguas de vida, usted morirá. Pero una vez que entre al agua, él está allí. Él se quedará donde se encuentre la fuente de vida que fluye libremente esta noche en la casa de David, en la ciudad de Dios. Oh, gente, dense prisa, los hambrientos y sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Vean, tienen que hacerlo. Si usted está herido esta noche, si el diablo les ha arrancado un pedazo de ustedes y están sedientos, ¿qué puedo hacer, hermano Branham? Si Jesús viniera esta noche, 68, escuchen, no hay nada que impida que seamos cenizas en la mañana. Eso es correcto. Solo un trago más de vodka. Todo está programado. Y una de esas bombas, ¿en dónde estallará? A 175 pies. 52 metros de profundidad con una circunferencia de 150 millas, 242 kilómetros. ¿En qué tipo de refugio se va a meter usted? No hay ninguno, discúlpeme. Existe uno. Está hecho de plumas, bajo sus alas permaneceremos. Antes de que eso suceda, la iglesia se estará yendo al hogar. 69. Si usted ha sido herido esta noche, hermano o hermana, vengamos a la fuente ahora, mientras inclinamos por un momento nuestros rostros. No traten de sustituir con algo esa sed. Escuchen, hijo mío, hermano y hermana mía. Yo aprecio que sean bautistas, metodistas o pentecostales o nazarenos. Eso está bien, yo aprecio eso. Pero, oh hijo, escucha a un predicador de antaño que cree que Dios vive y reina. Usted nunca estará satisfecho hasta que beba una vez del agua de vida. Entonces usted nunca volverá a dejar esa fuente. Venga, pruébela. Mientras estamos esperando solo por un momento, hay una fuente llena de sangre. Nomás venga a ella, allí mismo donde se encuentra, en su asiento ahora. Quiero que sean honestos. Les tengo que decir algo en un minuto, más sobre algo. Lo siento en el corazón, ahora mismo. Les voy a pedir algo. ¿Sienten en verdad su necesidad? ¿El amor que tienen todavía es para el mundo? ¿En realidad disfrutan escuchando estas cosas del mundo o haciendo las cosas del mundo? Si es así, ¿podría solo levantar su mano? Ahora, todos cierren los ojos, por favor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Sediento de Vida, realizado servicio en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1958. Continuamos la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 70 al 79. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje Sediento de Vida del año 580611, párrafo 70. Perdón. Levanten sus manos a Cristo y digan, Cristo, tengo sed de ti. Mi corazón te anhela como un ciervo herido que anhela por las corrientes de las aguas. Quiero ser uno de carácter, aquí como extranjero. Yo quiero
conducirme como un verdadero creyente. Dios, hazme saber que tú eres mi Padre y quiero saber que tú estás conmigo esta noche. Yo quiero sentir tu presencia, así como el águila puede sentir sus alas, de la que hablamos. Perdón. Quiero actuar como ese negro lo hizo, siendo un extranjero en la tierra extraña, pero sabía que era el hijo del rey. Quiero correr lejos del enemigo, Señor. Me estoy soltando y desgarrando esta noche. Debo encontrarte a ti, Dios. Estoy sediento. Debo tener a ti o moriré. ¿En verdad se sienten así? Si es así, podrían levantar su mano a él y decir, Dios, ten misericordia de mí. Solo levanten su mano donde quiera que se encuentren. Ten misericordia de mí, oh Dios, te quiero a ti. En la parte de afuera, Dios le bendiga. Levanten su mano, digan, Dios, ten misericordia de mí. Te quiero ahora, Jesús. ¿Me quieren decir que solamente hay una persona aquí esta noche entre casi 1,000 personas? Dos. Gracias. Y Dios le conceda las bendiciones. Tres, allá atrás, con casi... Creo que 600 o 700 personas que están aquí, tal vez, quieren decirme que Dios le bendiga, joven. Eso es correcto. Párrafo 71. Si usted en verdad lo dijeron desde lo profundo de su alma, con sinceridad, si su alma tiene sed de Dios, levanten su mano diciendo, Dios, en verdad, oh, yo soy un pentecostal, hermano Branham. Recibí el Espíritu Santo, hablé en lenguas, dancé en espíritu. Canté en el espíritu. Todas esas cosas están bien. Hermano, yo no tengo nada en contra de eso. Todo eso está bien. Eso es Dios, pero espere un minuto. Si ustedes no tienen ese algo que los guarda, párrafo 72. Un hombre vino a mí no hace mucho y dijo que había estado en todas partes. Él fue con Billy Graham. Y Billy dijo, levántate, levante su mano, reciba a Cristo. Dijo, Billy, dijo, todo ha concluido ahora, dijo, yo fui a la metodista libre. Ellos dijeron, si no estás lo suficiente feliz como para gritar, entonces no lo has recibido. Así que entonces oré, hasta que estuve lo suficiente feliz como para gritar. Dijo, yo no lo recibí. Dijo, fui con otro evangelista, entre paréntesis, desearía no mencionar su nombre. Es uno que ustedes conocen muy bien aquí. Él me dijo que no lo tenía, al menos que hablar en lenguas. Dijo, yo me quedé allí y ellos se quedaron conmigo fielmente hasta que hablé en lenguas. Y dijo, hermano Branham, yo todavía no lo tengo. Párrafo 73. Quiero decirles algo. Le dije, señor, ven, lo que usted me dijo hace un rato, que usted una vez fue un gran hombre de negocio, usted dijo que su esposa había ido a la iglesia pentecostal y que había sido salva. Dijo, ella recibió el Espíritu, ella empezó a vivir diferente. Y dijo, ella fue allá en Tennessee, él era Minneapolis. Dijo, el que fue a Tennessee, que ella fue a una reunión, a un campamento. Y él había vendido un carro y al regresar metió la mano al bolsillo para agarrar las llaves y dárselas a una dama. Y encontró un pequeño folletito, decía, ¿en dónde pasarás la eternidad? Párrafo 74, dijo, después de todo ya pasó de los 40 años de edad. Eso tendría que solucionarse. Él le había dicho a su esposa que no le importaba a Dios. Dijo que solamente había ido a la iglesia una vez en su vida. Él tiró el folletito en el bote de basura. Él no pudo deshacerse de eso. Él lo recogió, él lo tiró de nuevo y lo volvió a recoger. Él vendió sus carros y les dio a los predicadores tratando de encontrar gracia con Dios. Yo dije, Señor, usted no tenía que vender sus carros para darle a los ministros. Usted no tenía que hacer eso. Le dije, usted ya había recibido a Cristo. Él dijo, hermana Branham, ¿lo recibí a él cuando hablé en lenguas? ¿O cuando grité? ¿O cuando levanté mis manos? Yo dije, ninguna de las dos. Usted lo recibió cuando él tocó su corazón. ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿Qué fue lo que lo hizo diferente? Usted iba por el camino hacia una dirección. No le importaba a Dios. Dije,
El gritar está bien, que levante las manos está bien, hablar en lenguas está bien, todo eso está bien, pero no es toda la verdad. El recibir a Cristo es recibir la persona de Cristo para recibir a Cristo. Entonces gritar y hablar en lenguas toma lugar después de eso. 75. Recibí a Cristo. Reciba a Cristo, usted pudiera gritar y hablar en lenguas y no tenerlo a él. Así que si usted no tiene ese sentir que lo hace tener en un sentir por su hermano, por aquel que pertenece a la iglesia de Dios y usted pertenece a las asambleas de Dios o viceversa, o la unitaria, dualistas, trinitaria, lo que pudiera ser para todo el resto de ellos, si las barreras denominacionales no han sido derribadas en su corazón, hay algo mal. Si usted no puede darle un campo a su hermano, amarlo independientemente de lo que él ha hecho o lo que usted piensa que es, si lo ama, usted irá a él con un espíritu amoroso, amable. Ámelo de todas maneras, quédese con él, solo sea realmente salado y después a él le dará sed de ser con usted. De eso estoy hablando, Iglesia Pentecostal. Eso es lo que necesitamos. Esa es la razón por la que no podemos tener servicio de sanidad como solíamos tenerlo. Tenemos que tener un fundamento para poder colocar esto. Dios no lo puede hacer hasta que la iglesia regrese al lugar donde debería de estar. Nosotros no lo podemos hacer, amigos. Perdón. Tenemos que hacer que la vida empiece a trabajar de nuevo hasta que usted reciba vida. No podrá hacer nada. 76. El herrero no puede golpear al material hasta que se ponga el rojo vivo. Luego él lo coloca bajo el martillo. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Es un llamado a regresar a Dios. Un pecador comienza a venir al altar. Yo he estado en muchas reuniones de nuestra Pentecostal y los santos se quedan sentados y observándolo, diciendo, pues, eso está muy bien, santo cielo, misericordia. Pues recuerdo que en la vieja iglesia bautista de Kentucky, un muchacho pecador vino de afuera o de alguna parte, todavía ni llegaba al altar. Cuando ya estaba 15 o 20 ancianas madres a su lado de esta manera, oh Dios, cuán agradecidos estamos. Hemos orado por años por este muchacho. Seguro, ellos lo llevan al altar y lo golpeaban en la espalda hasta que salía al otro lado. Eso es correcto. Necesitamos otra vez esta noche. Perdón, otra vez eso esta noche. 77. Es lo que necesitamos esta noche, un interés. Usted sabe, el Espíritu Santo solamente marcará a aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué si él viniera a Dallas esta noche? ¿Puede usted imponer las manos sobre algún pentecostal, bautista, presbiteriano, luterano, que gime y ora y ayuna día y noche por los pecados que se cometen en Dallas? Piense en su mente ahora. ¿Es esa su casa o es la casa de su vecino? ¿En dónde se encuentra ese hombre? Que eso se quede en ustedes. Piensen en eso ahora. ¿Podrían levantar la mano y decir, Dios, dame en mí tal hambre por las almas que ni siquiera puede descansar, hasta que pueda hacer algo al respecto? Dios, permíteme tener sed de ti. Tal vez el diablo me ha golpeado y me ha envenenado, y no lo sé, pero mi alma no se compara con eso. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga aquí, dama. Eso es correcto. Levanten sus manos. No tengan vergüenza. Claro que no. Si usted se avergüenza de él, Dios le bendiga. Joven, si usted se avergüenza, Dios le bendiga de aquel lado. Dama, Dios le bendiga en la parte de atrás, Señor. Eso es bueno. Si usted se avergüenza de mí, ¿qué? ¿Quién es él? El Espíritu Santo, que se está moviendo ahorita mismo aquí en el edificio. Es él. Muy bien. ¿Ya terminaron? Quiero orar. Dios le bendiga, jovencito. Ore que Dios pueda bendecir su pequeña alma, cariño, y que pueda hacer de usted un gran hombre. Dios le bendiga de aquel lado. Querida hermana,
justo en la encrucijada de la vida, Dios le salva. 78. Con sus rostros inclinados, quiero decir esto. Tuve el privilegio de ir a la India aproximadamente hace 2 años. Había un artículo en el periódico que decía, el terremoto debe de haber terminado. En la India no tienen cercas como las que tenemos aquí en Texas y alrededor. Sus cercas están hechas de roca. Y un día antes que el terremoto azotara, todos los pájaros que vivían en esa cerca y en las rocas se fueron al bosque. Volaron. Todas las ovejas y el ganado se quedaban al lado de los muros bajo la sombra, pero se levantaron y se quedaron parados en el sol. Porque Dios les estaba hablando, esos muros se van a caer. Así que se quedaron alejados hasta el segundo día. Y entonces empezaron a entrar otra vez. Y ellos sabían que esa era una señal que el terremoto había terminado. Si Dios puede hablarle a un animal, a un pajarito, para que se ponga en un lugar seguro, y a un animal que para que vaya a la mitad del campo y para que se aleje de los muros, ¿cuánto más puede el Espíritu Santo hablarle a ustedes esta noche? Aléjense de esta Babilonia moderna, aléjense de toda esta confusión y de la sí misma llamada religión de hoy. Vuelen al centro de la gracia de Dios, vuelen hasta la cruz y aférrense a ella y digan, oh Jesús, sálvame. 79. Si Dios puede advertirle a los animales así como él lo hizo en los días de Noé y él todavía sigue haciéndolo el día de hoy, él ciertamente puede advertirle a la gente que tiene el Espíritu Santo. Y sabiendo en alguna hora, muy pronto, esta América tiene que recibir juicio. Si Dios no juzga a América, él está obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos quemado. América está tan decadente como lo estuvo una vez Sodoma, y un Dios justo no puede soportar eso. Esta es mi nación, sí, pero está podrida hasta el tuétano, ¿sí? No es el comunismo lo que nos está azotando, no, no. Es nuestra propia pudrición lo que nos está azotando. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que causa el daño. Es el gusano en el corazón de la manzana, ¿sí? Téngale temor a eso. Levante ahora su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora quiero venir. Dios le bendiga, Señor. Una vez más, estaremos dándole la vuelta de derecha a izquierda. Levante su mano, diga, recuérdeme, hermano Branham, mientras usted ora. Dios le bendiga, pequeñito aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga en la tarde, en la parte de atrás. Usted, sí, hay una docena o dos que levantaron su mano. Dios le bendiga, dándole la vuelta ahora por aquí, por la izquierda. Ahora, ya en la parte de atrás, sí, la persona de color en la parte de atrás, por toda esa parte de atrás. Dios le bendiga, muy atrás. Dios sea con ustedes, mis amigos mexicanos. Dios le bendiga. Muy bien, oremos. 80. Perdón. Ahora. Solo amén, en una manera humilde hermana, y dulce. Oh, no, perdón, no. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando y para terminar este glorioso mensaje sediento de vida, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1958. Voy a concluir con el párrafo 80 al 87. Dice, ahora, solo en una manera humilde y dulce. Quiero que solamente permanezcan inclinados y en su corazón digan, ahora, Señor, aquí estoy. Estoy herido y tengo que venir al agua. Debo encontrarte. Señor, mi alma tiene sed. Señor, toma la recopilación tal vez de 100 manos o quizás no tantas, pero un buen número de manos fueron levantadas. Son pequeños regalos de este mensaje esta noche. Y ellos han venido y han levantado sus manos, y yo creo con la integridad de mi corazón, tú lo conoces, Señor, que ellos te aman. Y se sienten avergonzados de la vida y de las cosas que han descuidado. Y ellos quieren venir a ti. Dios, permite que el Espíritu Santo venga ahora mismo sobre sus almas. Háblales de manera dulce y tranquila. Diles, Hijo, aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Concédelo, Señor. Ahora, tú has dicho esto. El que viene a mí, no lo echo fuera. Y otra vez, escrito está, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Qué significa eso? Que Dios está aquí en este edificio hablándoles a individuos y ellos están levantando sus manos para aceptar a Cristo. Ahora Dios, tú se los darás a Cristo, tu Hijo, y ellos son regalos de amor. Ningún hombre los arrebatará de la mano. Concédelo, Señor. Si yo nunca les estrecho la mano en este mundo, que pueda hacerlo cuando crucemos al otro lado. Un día cuando esta vida termine y que la gran cena de las bodas llegue y que las grandes mesas sean colocadas y nos miremos a través de esa mesa, espero escuchar a alguien decir, hermano Branham, yo estuve esa noche en Dalias. Las lágrimas correrán por nuestras mejillas. El rey saldrá y limpiará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, no lloren más, hijos, todo ha terminado. Entrad en el gozo del Señor. Dios, anhelamos de ese día. Guárdalo, Señor, en tu perfecta gracia hasta que podamos verlos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 82. Siento mucho el haberlo retenido tan tarde. Son las 10, siento que sea tan tarde. ¿Cuántos aman al Evangelio? Yo nunca he reclamado ser un predicador. Soy más bien como una llanta extra. Y uno usa la llanta extra cuando tiene una llanta desinflada. Pero no hemos tenido ninguna llanta desinflada. Ustedes pueden ver eso. Pero tenemos muchas llantas buenas. Pero he venido solo a hablar. Es la primera vez que he tenido esta clase de reunión desde hace tiempo. Pero me sorprendí hoy cuando uno de mis asociados, el señor Mercer, me estaba diciendo que la gente estaba durmiendo en los arbustos del alrededor, esperando un servicio de oración. ¿Es eso verdad? ¿Cuántos han venido por un servicio de sanidad? Veamos sus manos. ¿Qué han venido que quieren que yo ore por ustedes? Levanten sus manos. Párrafo 83. Déjenme decirles algo. La razón por la que tomé esta reunión, como lo han visto anunciando, de solo predicación. Yo acabo de venir de una reunión de 30 días. Estoy tan débil y cansado. Esas visiones casi me matan. Hay grandes hombres aquí en la plataforma esta noche que se han agotado. Miren a Tommy Hicks. Ahora, ¿ven? Un colapso tras otro. Fíjense en los hombres que salen al campo misionero. Y yo no sé de ninguno de ellos que vea visiones. Eso es lo que lo mata a uno. Esa es la razón por la que lo hice así. Lo hice de esa manera, amigo. Eso fue mi propósito. El de solamente predicar las siguientes tres reuniones. Es para eso que vine. Párrafo 84. Pero cuando escuché el día de hoy, yo estaba en mis pequeños amigos indios viven en el mismo hotel aquí abajo conmigo. Cuando estaban sentados aquí enfermos, lo supe. No podía dejarlos que se regresaran de esa manera. Ellos vinieron desde partes muy lejanas del país. En cuanto supieron que yo iba a estar aquí y dijeron, pensamos que iba a orar por los enfermos con el suficiente dinero para quedarnos 2 noches. Yo no tenía suficiente para darles en ese momento. Yo soy un hombre pobre y yo no... Ustedes mismos saben eso. Yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida y no es mi intención hacerlo. Es la gracia de Dios. Ven, la gente me da algo de vez en cuando si es... Yo no vengo por eso. Dios sabe que estoy claro y limpio en eso. Eso es correcto. Y si en alguna ocasión me sobra algo, yo lo mando directamente a las misiones tan rápido como puedo. Dios sabe que esa es la verdad. Ven, no tengo mucho dinero, pero cuando el señor Mercer me dijo, él dijo, hay gente que está durmiendo en los arbustos aquí alrededor por la noche, en sus carros, hermano Branham. Ellos quieren que usted ore por ellos. Párrafo 85. Yo no sabía eso. Si eso es correcto y si desean que lo haga, mañana por la noche daremos inicio a un servicio de sanidad. Empezaremos a tener servicios de sanidad. Estaré gustoso de hacer eso. Estaré perfectamente bien. Estoy dispuesto a ministrar, a hacer lo que pueda hacer para hacerles la vida más fácil y mejor para ustedes. Feliz y mejor para ustedes. Ven, perdón. Y aprecio a todos mis hermanos ministros y demás que están aquí. Les ayudaremos. Y si es la voluntad del Señor, mañana por la noche, ¿a cuánto les gustaría tener un servicio de sanidad como los servicios de sanidad del antaño que salíamos a tener? Levanten sus manos. A mí no me interesa quién sea. Solo, muy bien, eso atestigua en mi corazón que Dios quiere entonces que lo haga. Muy bien.
Párrafo 86. Y mañana en la tarde mandaré a Billy para que reparta tarjetas de oración y mañana por la noche, después que termine el mensaje, estaremos orando por los enfermos. Y si me canso y me caigo, tengo mucho respaldo aquí que me ayudará. Le aman a él, Dios le bendiga. Ahora esto requiere absolutamente todo de mí mismo. Las visiones. ¿Cuánto han estado alguna vez en mis reuniones? Veamos sus manos. ¿Cuántos nunca han estado en una? Veamos su mano. El doble nunca ha estado. Muy bien. Muy bien. Que el Señor lo conceda. Ahora mañana les diré lo que tienen que hacer. Vayan al teléfono y empiecen a traer a todos sus enfermos y afligidos. Ustedes verán la gloria de Dios. Vean si Él no es tanto sanador como lo es de Salvador. Vean si Él no es tan poderoso en la batalla como lo es Él fuera de la batalla. Él es el mismo Señor Dios. ¿Lo aman a Él? Digan, amén. Me gusta escucharlos decir, ahora Dios les bendiga. Párrafo 87. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Les voy a pedir, ¿cuántos quisieran ser recordados en oración por otras cosas, como quizás una caminata más cercana de lo que pudiera ser? Levanten sus manos, por favor. ¿A qué hora tienen el servicio de mañana en la tarde? A la 1:30. Bueno, voy a ver si Billy trae tarjetas. Si no traen, conseguiremos unas. Les daremos una u otra cosa. Bueno, ¿ya tienen unas? Bueno, está bien, muy bien, solo para poder mantener a la gente formada. Todos los que tengan ahora necesidad de Dios en cualquier cosa, levanten sus manos a Él y digan, Dios, te amo. Como ustedes lo hacen, Dios, te amo. Con nuestras cabezas, lo voy a pedir al hermano Vineyard, que está aquí, si pudiera. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente y que quede plasmado este mensaje titulado Sediento de Vida. Servicio realizado en Dallas, Texas, USA, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1958. Inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener este glorioso privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje que vamos a lecturar se titula La Reina del Sur. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Confirme, hermana Rosalia, no le escuchamos. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí le escuchamos, hermana. Prosiga, la Reina del Sur. Iniciamos este nuevo mensaje. Bueno, Dios le bendiga. Iniciando este nuevo mensaje, la Reina del Sur, párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento, mientras inclinamos nuestros rostros y hablamos con el Señor, solo un momento. Señor Dios, estamos felices en esta noche, porque tú has sido tan bueno con nosotros en las noches anteriores de este avivamiento y esta reunión. Y ahora, el hombre del tiempo ha predicho, casi todos los días, que habría tormentas y lluvia, pero tú no has permitido que llueva ni una sola vez. Y estamos agradecidos contigo por estas cosas, porque creemos, Señor, que tú te has encontrado con nosotros y nos has bendecido, y nosotros estamos derramando la mera adoración de nuestros corazones a ti. Y te pedimos en esta noche, Señor, que nos concedas otra noche maravillosa, que el Espíritu Santo sencillamente se mueva entre el pueblo y nos dé mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos hacer o pensar. Y rogamos, Padre,
que tú continúes estando en esta reunión a medida que avance durante las otras noches que vienen. Párrafo 2. Bendice a cada ministro, tus siervos que han estado aquí, que algo esté siendo hecho por el Espíritu Santo que los inspire a ceñirse la armadura un poco más y que tomen la espada en la mano y avancen. Sana a todos los enfermos y afligidos que están en medio nuestro. Salva a los perdidos. Recibe gloria para ti mismo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 3. Quiero agradecerles tanto por su bondad y su atención estas 5 noches pasadas. Como lo he apreciado con todo mi corazón, únicamente deseo que pudiera quedarme el resto de las reuniones. Pero voy a Greenville, Carolina del Sur, ahora para la Asociación Ministerial Interdenominacional, su convención y luego donde el pueblo bautista, en Carolina del Norte, y luego de allí a la convención de los hombres de negocio del Evangelio Completo en Filadelfia. Así que estoy muy cansado y es que vine a ustedes cansado. Parece como que esa es la única manera en que yo puedo ir cansado. Alguien me dijo, Billy, ¿tú no vas a descansar nunca? Yo dije, solo cuando cruce el Jordán allá. Descansaré al otro lado. Ustedes saben, ya me estoy poniendo viejo. Y no puedo ir muy rápido, pero me gusta ir tan rápido como pueda. Y ahora, los apreciamos a todos. Queremos darle las gracias al hermano Gordon Lindsay, al hermano David Duplex y al hermano Cerullo. Y a muchos de los otros hermanos y a todos los que han participado en esta reunión. No conozco a todos los hombres. 4. Tuve el privilegio esta mañana de desayunar con un grupo de ellos. Mientras estaba sentado en el desayuno, el gran Espíritu Santo bajó con visiones y simplemente se movió de lugar en lugar. Yo estaba tan contento de que él lo hiciera, ya que mucha gente a veces pensará que eso solo sucede en la reunión. Oh, no, ese es el lado menor. Ese es el... Con razón la gente tiene dudas y demás. Ustedes ven apenas una parte del cuadro. ¿Ven? La parte grandiosa es cuando yo estoy a solas con Dios. Allí es donde, ¿ven? Esto acá es cuando ustedes están usando el don de Dios. Eso allá es cuando Dios usa su propio don. Amén. Ahora, cuando Dios quiso usar a Jesús, su regalo al mundo, Él tomó a Jesús y le mostró todo lo que Lázaro iba a hacer. ¿Y cuántos días ¿Y cuántos días debía quedarse por allá? Y luego regresar y levantarlo de entre los muertos. Recuerden, Jesús presenció lo mismo en la tumba. Dijo, después de tantos días, cuando mandaron a buscarlo, Lázaro está muerto. Y me alegro no haber estado allá, porque ellos le habían estado pidiendo que orara por él. Él sabía que él iba a morir. Y entonces él nunca dijo nada acerca de debilitarse después que él llamó a ese hombre de entre los muertos. Pero una sola mujercita tocó su vestidura y él dijo, virtud ha salido de mí. ¿Lo ven? Eso era la mujer usando el don de Dios. Y aquello era Dios usando su propio don. Y la mujer usando el don de Dios, ¿ven? Es Dios. Y entonces ustedes pueden usarlo con la fe de ustedes. O Dios puede usarlo, y Él simplemente les muestra a ustedes el cuadro total. Pero de esta manera es usted haciéndolo, es su propia fe haciéndolo. Párrafo 5. Ahora, mi ministerio está cambiando, por eso es que estoy cansado y andando tan rápido como puedo. Recuerden, yo digo esto delante de ustedes en esta noche. Hay algo viniendo que es grande y maravilloso. Ustedes solo recuérdenlo. Algún día estaré de regreso en Dallas nuevamente, si el Señor lo permite. Y quiero volver para tener una campaña de sanidad habitual. Volver a esta área aquí y encontrarme con todos ustedes nuevamente. Tener un gran avivamiento de reunión donde todos se unan. Ustedes saben, yo creo que Jacob cavó un pozo y los filisteos lo corrieron de allí. Y él lo llamó malicia, y cavó otro pozo, y los filisteos lo corrieron de él, y él lo llamó contienda.
Él cavó otro pozo y lo llamó. Dijo, hay lugar para todos nosotros. Así que es de esa clase que yo quiero beber. Ustedes saben, donde el camello de una sola giba, o los camellos de dos gibas, o los camellos de tres gibas, o todos ellos puedan beber. Ustedes saben, todos nosotros podemos venir. Eso es para los metodistas, bautistas, pentecostales, y la iglesia de Dios, y todos, ¿ven? Todos nosotros bebemos de esta fuente. Y así es que de esa manera a mí me encanta. Párrafo 6. Y ahora, creo que los hermanos dijeron que ellos levantaron una ofrenda para mí o algo así. Yo no vine para eso. Dios lo sabe, pero gracias por ello de todos modos. Dios les bendiga. Les aseguro que ni un solo centavo será gastado para más nada, hasta donde yo sé, sino en el reino de Dios, y eso es correcto. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida. Mi esposa siempre me reclama cuando digo esto. Yo recuerdo que una noche pastoreaba el tabernáculo bautista en Jeffersonville y yo era guardabosques en Indiana. Así que siempre trabajé para ganarme el sustento y dije, llegamos a uno de esos lugares difíciles, ustedes saben, donde uno no puede sufragar los gastos. Me pregunto si alguien alguna vez ha llegado a ese lugar. Casi todos estamos en el mismo barco, ¿no es así? Entonces dije, cariño, voy a levantar una ofrenda. Ni siquiera teníamos un platillo para ofrendas en nuestra iglesia. Y ella dijo, te voy a observar hacerlo. Y nosotros vivíamos al otro lado de la calle, dos cuartitos. Ese cuartito es donde la Voz de Sanidad fue fundada. Y así que yo crucé la calle y dije, hermanos, ahora no era porque ellos no lo harían, ellos harían cualquier cosa por mí. Pero es que yo no quería que ellos lo hicieran. Y yo podía trabajar, así que iba y lo hacía. Y yo dije, hermanos, yo estoy en un pequeño aprieto. Dije, yo debo una cuentita y no la puedo pagar. Simplemente voy a pasar mi sombrero en esta noche para hacer una pequeña colecta. Si ustedes tienen 5 centavitos o 10 centavitos, deposítenme y ayúdenme un poquito. Bueno, yo dije, vaya y traiga mi sombrero. Y el anciano hermano Wisehart, él está en la gloria esta noche. Fue a buscar mi sombrero. 7. Había una ancianita sentada enfrente de mí, la señora Weber, y yo la vi meter su mano allí en uno de esos delantales antiguos. ¿Cuántos recuerdan a mujeres que usaban esos delantales antiguos alrededor, que tenían el bolsillo por dentro? ¿Saben seguro cuántos? ¿Cuántos kentuckianos hay aquí, de todos modos? Así que ella metió la mano allí y empezó a sacar uno de esos monederos con broches en la parte de arriba. Ustedes saben, empezó a buscar y sacarlos. Oh, hermanos, yo no pude soportar aquello. Yo no podía haber tomado eso, aunque tuviera que hacerlo. Dije, oh, yo solo estaba bromeando con todos ustedes para ver lo que iban a hacer. Y yo, el hermano Wishehart, con un sombrero en la mano, yo dije, oh, hermano Jim, cuelgue mi sombrero. Dije, yo solo estaba bromeando. Mi esposa me miró. Acá un anciano, él está en la gloria en esta noche, llamado John Wright. No el John ciego que fue sanado en Fort Wayne. Este hombre era de Benton Harbor. Tenía cabello largo y barba, y él solía montar una bicicleta vieja. Y él vino a mí a mi casa, y la bicicleta estaba recaída. Pues no diría recaída, simplemente estaba desgastada. Así que él me la regaló y yo la tenía guardada allí en el cobertizo. Y bajé y fui a la tienda de baratillo y me compré una lata de pintura y la pinté toda. Puse un letrero en ella y la vendí por $5. Y no tuve que recoger la ofrenda después de todo. Así que eso es lo más cerca que he llegado de recoger una ofrenda. Pero yo, lo que he dado a mi Dios, Dios lo sabe. A lo mejor de mi conocimiento, yo tengo una familia de niños. Mis gastos son como de $100 al día en el tabernáculo. Y pues no es el tabernáculo, sino mi oficina. Enviamos miles de pañuelos a la semana por todo el mundo, a todas partes. Yo tengo gente trabajando allí. Y así nos mantenemos en acción.
Párrafo 9. Y ahora yo lo aprecio, Dios les bendiga, y yo sé que eso fue una porción del sustento de ustedes, quizá de algo que ustedes le darían a sus hijos. Yo sencillamente me pesa tomarla, pero yo, la manera en que yo, el obrero, no hay que ponerle bozal al buey, ustedes saben. Esa es la única manera en que tengo que tomarla o no lo haría. Así que muchísimas gracias, Dios sea con ustedes. Ahora, si alguna vez están cerca, si en algo puedo ayudarles, pues llámenme. Yo estaré contento de ayudarles. La noche nunca se pondrá demasiado oscura ni la lluvia será demasiado fuerte que me impida orar o hacer cualquier cosa que yo pueda para ayudarles. Así que vamos a leer algo de su palabra en esta noche para hablar un ratito. Y luego, solo por un tiempo breve, y tendremos el servicio de oración por los enfermos. Los muchachos me dijeron allá afuera que ellos también se van esta noche, los muchachos encargados de grabar las cintas. Y las tenemos las cintas allí atrás, si las quieren. Párrafo 10. En el libro de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 42, leo esto. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo quiero tomar ese tema. Y miren, acabamos de leer una porción de la palabra eterna del Dios eterno. Y cómo amamos leerla, ya que podemos anclar nuestra alma sobre cualquier frase de la palabra de Dios. Y es la verdad. Ahora, si la Biblia no es la verdad, entonces nada de ella es la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Reina del Sur. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos. Día 13 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, La Reina del Sur, del año 5806-13, párrafo 11. Y es extraño que la gente, al hablar de sanidad divina, que ellos no lo acepten y ellos aceptarán. ¿Cómo pudiera uno predicar salvación para el alma sin incluir la sanidad divina? Pues la enfermedad es un atributo del pecado. Antes que tuviéramos alguna enfermedad, no teníamos pecado. La enfermedad vino como resultado del pecado. Ahora, si un animal grande tuviera su garra en mi costado, llámese enfermedad, y estuviera arruinando mi costado y haciéndome pedazos, no es necesario simplemente cortarle la pata al animal, solo golpéenlo en la cabeza. Eso mataría la pata y todo. Así que entonces, cuando usted mata el pecado, usted mata todo el atributo de él. ¿Ven? Así que ustedes, la enfermedad es el resultado o un atributo del pecado. Quizás no el pecado suyo, sino algo que usted ha heredado. Y entonces, cuando uno predica salvación para el alma, tiene que ser para el cuerpo también. Miren, es la arras de nuestra resurrección. Si no existe la sanidad divina, no hay resurrección. Pues es igual a la arras, igual que el gozo del Señor y el Espíritu Santo. Es la arras de nuestra salvación. Párrafo 12. Perdón. Ahora, hace algún tiempo, leyendo en las Escrituras, la gente quiere decir que está, que esta parte está bien y que aquella parte no está bien inspirada y que esto está bien, pero que aquello fue para otro día. ¿En dónde podría un hombre basar su fe? O toda ella es verdad o nada de ella es verdad. ¿Ven? Ahora bien, ustedes me pueden llamar a cuentas, todo está grabado. Yo hago esta declaración esta noche y recuerden esto, que si ustedes toman la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios lo ha hecho, vendrá a suceder. Si ustedes pueden tomar la actitud mental correcta hacia cualquiera de las promesas de Dios, Él la traerá a cumplimiento. Párrafo 13. Hace algún tiempo había una mujercita que había tenido un hijo y él había tenido un llamado de Dios. Y ella pensó, bueno, ella misma no era una... era muy religiosa,
pero fue criada en la iglesia, así que dijo, quizás tal vez enviaré a este muchacho a un seminario, a una buena escuela famosa, para que obtenga su educación, si es que él va a ser ministro. Así que esa es una cosa buena para hacer. Cuando usted me oye a mí hablando acerca de que Dios nos envía a construir, no a construir iglesia, sino a predicar el evangelio. Miren, yo me refiero cuando ustedes ponen todo el énfasis sobre la iglesia y sobre la denominación. Tenemos que tener esas cosas. Uno tiene que tener un edificio a donde ir y lo demás. Pero cuando ustedes piensen que eso es toda la cosa, eso está mal. Dios en el edificio es lo que cuenta y no lo que está en el edificio en sí. ¿Ven? Es el constructor de la casa. Párrafo 14. Ahora, entonces esta mujercita, después que ella envió a su hijo para allá y él lo obtuvo para que recibiera su educación, cierta vez la señora se enfermó gravemente de pulmonía y ella le envió un telégrafo a su hijo para que estuviera pendiente, pues ella quizás tendría que llamarlo a él a casa en cualquier momento para su partida. Y él fue llamado y tenía su ropa empacada. Y al día siguiente llegó su telegrama de que su madre estaba bien. Así que cuando él llegó a casa, le dijo, madre, solo hay una cosa que te quiero preguntar, que quiero preguntarte. Y dijo, ¿de qué se trata, hijo? Dijo, cuando usted me envió el telegrama de que usted estaba al mero borde de la muerte y luego al día siguiente yo recibí un telegrama de que usted ya estaba bien. Madre, ¿qué le dio el doctor para hacer que usted se recupera tan rápido? Oh, ella dijo, hijo, él nunca me dio nada. Bueno, dijo, ¿cómo es que usted se recupera tan rápido? Ella dijo, hijo, ¿tú conoces a aquella misioncita allá en la vuelta de la esquina? Sí. Dijo, hubo una noche, estaba teniendo un culto de oración y esa gente no me conocía a mí, pero dijeron que ellos se sintieron guiados a venir aquí. Y hubo dos mujeres que vinieron y dijeron, hermana, supimos que usted está enferma, ¿sí? Dijeron, nosotros fuimos, nos sentimos guiados por el Señor a venir y preguntarle si usted permitiría que nuestro pastor venga aquí y ore por usted. Párrafo 15, pues ella dijo, ciertamente me encantaría. Y dijo, el pastor vino y leyó una porción de la Biblia y me ungió con aceite y me oró por mí. Y dijo, a la mañana siguiente el Señor me había sanado y yo estaba bien. Oh, él dijo, madre, dijo, seguramente tú no crees eso. Ella dijo, bueno, hijo, verdaderamente sucedió. Pues dijo, mira, dijo, ¿de dónde leyó él? Bueno, dijo, él leyó de Marcos 16. Y él le dijo, él leyó así, estas señales seguirán a los que creen. Y él lo leyó de una Biblia cariño. Oh, él dijo, madre, dijo, usted no puede. Dijo, esa gente son aleluyas. Dijo, usted no puede prestarle atención a lo que ellos dicen. Pues dijo ella, sean aleluya o no, ellos contestaron la oración. Dios la contestó. Bueno, él dijo, madre, dijo, no hay tal cosa como la sanidad divina. Dijo, nosotros aprendimos eso en la escuela. Dijo, no hay tal cosa como la sanidad divina. Ella dijo, cariño, él lo leyó de la Biblia. Pues dijo, madre, ¿ves? Esa gente no está educada, dijo. Mira, en la escuela nosotros aprendimos que Marco, el capítulo 16, desde el versículo 9 en adelante, no está inspirado. Ella dijo, aleluya. Pues él dijo, madre, usted está actuando igual que ellos. ¿Cómo se le ocurre? Dijo, pues usted está actuando como ellos. Dijo, ¿qué le está pasando? ¿Qué le pasa a usted? Ella dijo, yo solo estaba pensando. Dijo, ¿qué estaba usted pensando? Dijo, si Dios me pudo sanar con la palabra no inspirada, ¿qué hará él con aquella realmente que está inspirada? Así que eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué hará esa parte inspirada si la no inspirada lo hará? Oh, toda ella estaba inspirada. Párrafo 16.
La gente hoy, sin embargo, ustedes oyen eso. El doctor en medicina dirá, bueno, no le preste usted atención a ese cirujano. El cirujano dirá, usted, lo que necesita es una operación, no pastillas para el azúcar. Y ambos dirían, el quiropráctico no tenga nada que ver con él. Y los quiroprácticos, ellos no tienen nada que ver con el osteópata. Y todos ellos dirán, no tengan nada que ver con un predicador. ¿Saben ustedes lo que pienso? Yo pienso que son motivos egoístas, porque todos sabemos que la medicina hace bien, la cirugía hace bien, el quiropráctico y el osteópata y también el predicador. Miren, si ellos tuvieran el motivo correcto, todos nosotros iríamos tomados de las manos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras habilidades, para hacer la jornada de nuestros amigos peregrinos un poco más feliz a medida que andamos por la vida. Cualquier cosa distinta a eso es egoísmo y motivo para hacer dinero o algo tras ello. Sí, señor. Párrafo 17. Hoy día uno pudiera hablar de un milagro y ellos quieren ir a examinarlo y probarlo científicamente. Bueno, ustedes no pueden probar a Dios científicamente. Su conocimiento en la ciencia lo aleja a usted de Dios. A Dios no se le conoce por medio de la ciencia. A Dios se le conoce por fe. Y esa es la única forma en que usted puede encontrar a Dios. Es por fe que usted conoce a Dios. Había dos árboles en el huerto del Edén. Uno de ellos era conocimiento y el otro era fe. Y cuando el hombre dejó el árbol de la fe, de la vida, y tomó un bocado del árbol del conocimiento, él se separó su compañerismo de Dios. Y cada vez que él toma una mordida, él se aleja más. Ustedes nunca pueden encontrar a Dios en ese árbol. Es en este árbol que usted lo encuentra a él. Aquí, el árbol de vida que es por fe. Por fe sois salvos. Y eso por gracias. Párrafo 18. Ahora, en este día, ¿qué tal si Moisés hubiera vivido en este día y hubiese visto ese árbol quemándose? Pues mucho de ello, si le hubiera dicho, esperen un momento, veré hasta que ese fuego se vaya de él y me acercaré y arrancaré alguna de esas hojas y las llevaré al laboratorio y las examinaré y veré qué elementos químicos hay en esas hojas que no se queman. Y si él hubiera pensado así, eso jamás le hubiera hablado. ¿Qué hizo él? Él simplemente se sentó y comenzó a hablarle. Él no lo cuestionó, simplemente comenzó a hablarle. Y cuando ese verdadero sentir empiece a moverse sobre usted, que usted es un pecador y que está mal, simplemente empiece a usted a hablarle. Vea lo que sucede. Ellos no tendrán que tomarlo a usted y analizar su cuerpo para ver qué sucedió. Su espíritu le hará saber a usted qué sucedió cuando Dios entre. Párrafo 19. Dios, en todas las edades ha tenido dones que él ha traído al pueblo. Él siempre se ha dado a conocer en todas las edades por medio de sus dones. Y Jesús aquí acaba de ser llamado Belcebú y él les había dicho que él los perdonaría por hacer eso. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, si ellos hablaran en contra de eso, jamás sería perdonado, ¿ven? Porque mucha gente ha dicho, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Mi anciana mamá, su dueña, solía decirme que era una mujer tuviera un caso de aborto, quitar vida que ella no podía restaurar. Eso era lo mejor que ella sabía, pero eso no es. La blasfemia del Espíritu Santo es llamar la operación del Espíritu una cosa inmunda o una cosa maligna. Jesús dijo, porque ellos dijeron, él tiene un espíritu inmundo, llamando al Espíritu Santo en su obra una cosa inmunda. Eso es imperdonable. No hay nada en el mundo, en ningún tiempo ni en ningún lugar que pudiera perdonarle a usted por eso, por hablar una palabra en contra de la operación del Espíritu Santo. 20. Y recuerden, quiero mostrarle lo claro que está. Miren, aquellos fariseos no dijeron así abiertamente, oye, tú eres Belcebú, pero ellos lo pensaron en su mente y Jesús percibió sus pensamientos. Lean allí en San Mateo 12 y vean si eso no es correcto. Ellos pensaron en su mente que eso era,
que él era Belcebú, y Jesús percibió sus pensamientos y ellos pensaron que él era un adivino. Y entonces él dijo, yo les voy a perdonar a ustedes, ¿ven? Sus pensamientos en el cielo son más fuertes que sus voces en la tierra. Recuerden eso, lo que ustedes piensan, si hubiera alguna alabanza, si hubiera alguna virtud en eso, en esto pensad, dice la escritura. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, día 13 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 27. Y entonces notamos aquí que él se había referido a una edad pasada. Y él estaba reprendiendo a esas ciudades donde sus obras poderosas habían sido hechas, de ese discernimiento y sanidades. Y él dijo, Capernaum, tú te has exaltado hasta el cielo, pero hasta el infierno serás bajada, pues si las obras poderosas hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, hubieran permanecido en pie hasta este día. Y entonces él refirió la escritura anterior, justo detrás de este versículo, a Jonás. ¿Cómo es que Jonás fue a la ciudad de Nínive y le predicó a esa gente que eran tan analfabeta a tal grado que ellos no sabían cuál era la mano derecha e izquierda? Y ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y él los estaba reprendiendo a ellos por eso. Párrafo 22. Ahora, mucha gente tiene el concepto equivocado de Jonás. Tratemos de decir, él es un Jonás. Yo quiero detenerme solo un momento a favor de él. Jonás, él no era una persona mala. Él era un verdadero hombre de Dios. No hay nada que suceda providencialmente a un verdadero y genuino siervo de Dios. Toda ayuda a bien para aquellos que aman a Dios. Y Jonás fue comisionado a ir a Nínive, pero ese barco iba para Tarsis, lo cual no era la solución a la resistencia. Era la manera provista por Dios. Y los hombres que son honestos y sinceros en su corazón, y ustedes sean sinceros sin importar qué suceda, es Dios moviéndola a usted. Ahora noten, la ballena se tragó al profeta. Y yo siempre he sentido lástima por Jonás. Ahora nosotros sabemos que él estaba descarriado, o pensamos que lo estaba, tenía las manos atadas tras él, y estaba en el vientre de la ballena en el fondo del mar. Y había una gran tormenta en el mar. Párrafo 23. Ahora, hay mucha gente por la que se ora, y ellos pasan por una línea de oración con una mano tullida, un pie tullido, un estómago enfermo. Y ellos a la mañana siguiente se levantan y dicen, yo estoy tan enfermo como lo estaba. Oh, lo que usted necesita es una buena enseñanza bíblica. ¿Ven? Usted no mira el síntoma. Usted mira la palabra, la promesa. Nunca observe esto. Si usted mira eso, nunca se pondrá bien. Fíjense en Jonás. Si había algún hombre que debiera haber tenido un buen caso de síntomas, era Jonás. Él estaba descarriado, con las manos atadas tras él en el vientre de una ballena, en el fondo del mar tempestuoso. Si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En aquella dirección era vientre de ballena. A donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Ahora bien, no hay nadie aquí en esa condición, ¿correcto? Y Jonás, ¿qué dijo él? Él rehusó a mirar eso. Él dijo, ellas son vanidades ilusorias. Y una vez más miraré hacia tu santo templo, oh Dios. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él hizo esta oración. Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en alguna parte y miraren hacia este lugar santo donde la columna de fuego estaba detrás del altar, si ellos miran hacia este lugar santo y oran, entonces oye desde el cielo. Párrafo 24. Y si Jonás
Bajo aquellas condiciones, pudo mirar hacia un templo que fue construido por un hombre que más tarde se descarrió y tener fe en su oración y obtener los resultados que él obtuvo. Bajo esa condición, ¿cuánto más podemos nosotros en esta noche apartar la mirada de nuestras condiciones y mirar hacia el templo de Dios donde Jesús está sentado a la diestra de su majestad con su propia sangre para hacer intercesiones en base a nuestras confesiones? Entonces, no mire su mano. No sienta su enfermedad, mire a aquel que hizo la promesa y está a la diestra de la majestad en las alturas para hacer intercesión en base a su confesión. Entonces hágale y párese fiel en ella. Párrafo 25. Quiero llevar a Jonás un poco más adelante. Dios, por medio de esa fe, debe haber puesto una cámara de oxígeno en el vientre de esa ballena. Él lo mantuvo con vida durante 3 días y noches. Pero miren lo que Dios está haciendo. No importa lo que suceda, Dios hará que eso lo alabe a Él de todas maneras. Ahora, nosotros sabemos que la gente de Nínive me cuentan que ellos eran paganos y ellos estaban viviendo en pecado y en adulterio. Y entonces ellos vinieron a darse cuenta que el Dios del mar era la ballena. Y todos los pescadores estaban allí pescando en la orilla del mar. Y allí vino una ballena nadando por el mar. Abrió la boca y el profeta salió caminando. Seguramente que lo escucharían. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y no fue casualidad que él tomara el barco incorrecto. Era la promesa eterna de Dios y la manera eterna de Dios hacer las cosas. Al traer el mensaje, él hizo que a ellos le corriera un escalofrío por la espalda cuando vieron al Dios del mar abrir su boca. Y el profeta salir caminando con una Biblia en su mano. Seguramente que ellos lo creerían. Dios siempre tiene señales y maravillas. Obra en lo sobrenatural para hacer que la gente le crea a Él, ¿cierto? Párrafo 26. Y Él salió del vientre de la ballena y empezó a ir por las calles predicando. Y Jesús dijo que aquella gente se arrepintió. Esos ignorantes, indoctos, que no conocían la O por lo redondo. O la mano derecha de la izquierda, quise decir, discúlpeme por haber dicho eso. No fue mi intención de decir eso. Muy bien. ¿Cuántos agricultores aquí saben lo que es la O por lo redondo? Bueno, ustedes saben lo que quiere decir. Entonces, muy bien, ellos no conocían la mano derecha de la izquierda y se arrepintieron. Y nosotros supuestamente somos un montón de gente educada, lista, inteligente, que vivimos en un día cuando uno mayor que Jonás está aquí. ¿Y qué de esto? A esa gente pobre e ignorante, yo quiero que noten, dijo Jesús. Ellos dijeron, muéstranos una señal. Él dijo, yo a una generación mala y adúltera no le será dada señal sino la señal de Jonás. Ahora, observen, ¿cuál fue la señal de Jonás? Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, ¿cuál sería la señal para una generación mala y adúltera? La señal de la resurrección. Amén. La señal de la resurrección. Claro que sí, allí lo tenemos. Y nosotros estamos viviendo en una generación mala y adúltera. Por último, el párrafo 27. Como mi buen amigo Jack Murray dijo una vez, si Dios deja a esta América sin castigo, Él está obligado como un Dios justo a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Eso es correcto. Ciertamente estamos viviendo en una edad terrible donde mandan los jóvenes tanto rock and roll y música vulgar y tanto bochinche y viviendo indecentemente. El divorcio está en aumento. Y la perversión y los homosexuales. Y, oh, es terrible cómo fue en Sodoma, estamos teniendo la misma cosa. Entonces el Dios Santo está obligado. Él odia al pecado, pero ama al pecador. Y Él prometió que le daría a esta generación mala y adúltera la señal de la resurrección. Y si Él ha resucitado de entre los muertos, Él hará las mismas señales que Él hizo antes de morir, si Él ha resucitado. Así que entonces él dijo, y también la reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, pues ella vino de las partes más remotas del mundo conocido en aquel día para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, os digo que uno mayor que Salomón está aquí.
Entonces él estaba tratando de decirlos a ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a la Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Continuamos. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 28 al 34. Sí, hermanos, Dios les bendiga. El mensaje de la Reina del Sur, del año 580613, párrafo 28. Ahora, en los días de Sodoma, cualquiera sabe que cuando Dios envía su don al mundo y el mundo lo recibe, la iglesia lo recibe. Entonces es un jubileo dorado para ese pueblo en esa edad. Pero si ellos lo rechazan, es caos para esa edad. Miren, los judíos recibieron a Salomón y fue la edad dorada. Cualquiera sabe eso. Fue él casi un milenio para Israel, pero ellos rechazaron a Cristo y el templo fue quemado y ellos entonces fueron esparcidos a los cuatro vientos del mundo. Cuando Dios envía un don y su iglesia lo respalda, entonces esa iglesia y ese pueblo es bendecido. Si lo rechazan, ellos son rechazados junto con ellos. Ahora noten, en los días de Salomón, Dios lo había establecido a él y le había dado un gran don de discernimiento. ¡Oh, qué discernimiento tan poderoso tenía él! Y todo Israel respaldó ese discernimiento y todos ellos lo creyeron, unánimes. Párrafo 29. Oh, yo quisiera preguntarles a mis buenos amigos aquí en esta noche, el hermano Tommy Hicks y muchos de estos hombres aquí que tienen ministerios internacionales. ¿Qué sucedería si toda la gente que invoca el nombre del Señor, si cada uno de ellos respaldara el gran don de Dios hoy, el Espíritu Santo, qué sucedería? ¿Qué sucedería si cada cristiano nacido de nuevo en Texas respaldara el don de Dios? Texas sería el lugar más popular en todo el mundo. ¿Qué milenio sería todos si todos respaldamos los dones de Dios? Pero ellos no lo hacen. Y ahora todos ellos lo hicieron en los días de Salomón. Y su gran fama fue conocida en todo el mundo. No hubo guerras. Ellos les temían. Si América hubiera aceptado a Jesucristo, ustedes nunca tendrían que preocuparse de Rusia, de que Rusia viniera, ni que nada más viniera. Ellos no tendrían que gastar todo nuestro dinero y tiempo fabricando bombas de hidrógeno y tratando de volar a la luna con otra torre de Babel. Dios tiene el programa aquí mismo para nosotros y tiene su poder, pero nosotros lo rechazamos. Tratamos de hacer uno nosotros mismos. ¿Ven? Jamás funcionará. Párrafo 30. Ahora fíjense, pero todos respaldaron este gran don y la fama de ellos se extendió por todo el mundo conocido. Y allá lejos, en Saba, la reina, reinita, ella escuchó aquello. Pues todo el que pasaba por allí decía, oh, usted debería estar allá en Israel. Ellos tienen un gran Dios allá que aún vive. Pues ellos tienen un hombre allá que está ungido con su espíritu, con una sabiduría que solamente pudiera venir de Dios. Ahora, ven ustedes, ella era una pagana. Entonces comenzó a pensar, ustedes saben que la fe viene por el oír. Pero el problema con nosotros, cuando Dios envía un don, ellos dicen, eso no pertenece a mi denominación, no tendré nada que ver con ello. No. Vean, esa es la razón que estamos entrando en el caos. ¿Ven? Y todos unánimes lo creyeron. Ellos construyeron el gran templo y todo en los días de Salomón. Y esta mujercita, cada persona que pasaba por Israel, pasaba por allí y decía, oh, es maravilloso, ustedes deberían verlo, pues nunca hubo un hombre sobre la tierra que pudiera tener semejante sabiduría. Eso tiene que venir de Dios, o no podría venir de hombre.
Bueno, ustedes saben, fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si usted es realmente sincero, Dios abrirá camino para que usted vea si es la verdad o no. Párrafo 31. Bueno, yo puedo ver a la reinita entonces. Ella comenzó a pensar, ahora espera, yo soy una pagana. Ahora bien, si yo voy para allá, voy a tener que ir al presbiterio estatal, o al obispo, o al supervisor general, o a alguien, y ver si ellos me permiten ir. Después de todo, tú sabes, nosotros no tenemos nada aquí sino simplemente un montón de credos muertos. Ellos nos dicen acerca de un Dios que una vez vivió, pero me cuentan que hay un verdadero Dios en alguna parte que responde. Yo quiero ir a averiguar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, desde luego, ella fue a ver a los grandes obispos de su iglesia. Y ella, siendo la reina, pudo oírlos a ellos decir, mira, espera un momento. Nosotros tenemos a Dagón. Nosotros tenemos a estos otros dioses aquí. Y ellos son... Pero ella dijo, vean, ustedes me han estado contando todo acerca de Dagón y acerca de lo que él fue, pero yo todavía no le he visto a él moverse. Párrafo 32. No es mi intención herirlo demasiado, pero quiero que eso se asiente en un lugar donde los ponga a pensar. ¿De qué sirve un Dios de Moisés si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios histórico si él no tiene el mismo poder hoy? ¿De qué serviría tomar a un hombre que está muriendo de frío y usted lo encontrara en la calle y que se estuviera congelando y usted le llevara ante un gran fuego pintado y dijera, hace 2000 años ese era un fuego caliente? Bueno, él no puede calentarse con el fuego pintado y tampoco puede calentarse ser santificado con el Espíritu Santo histórico. Él tiene que ser el mismo Espíritu Santo con el mismo poder y calor que él fue en cualquier tiempo. Párrafo 33. ¿De qué sirve alimentar a sus canarios con vitaminas y luego mantenerlos en una jaula? Hacer que tengan buenos huesos y buenas plumas, pero no dejarlos que vuelen. Bueno, eso es igual al enviar a sus predicadores a los seminarios y hacerlos eruditos bien pulidos y que le digan a uno, los días de los milagros han pasado. ¿De qué sirve servir a un Dios histórico? Arruinará todo si él no actúa igual hoy como actuó en aquel entonces. Él no sirve de nada. Es simplemente historia. Los mahometanos están igual de bien que nosotros y cualquiera de los demás. Pero le doy gracias a Dios que nosotros tenemos a un Dios que vive. Y Él sencillamente es el mismo y tiene el mismo poder. Él vive igual como ha vivido siempre. Él hace las mismas cosas que siempre hizo. Pues Él sigue siendo Dios. Él no es un Dios histórico, pero Él es un Dios en tiempo de problemas, un pronto auxilio, en todo tiempo, omnipresente, siempre listo. Así que miren, yo me supongo que ellas y el obispo discutieron. Y puedo oír al obispo decir, bueno, fíjate, en esto tú pudieras ser la reina. Pero si vas, te vamos a excomulgar, tan pronto te vayas. Pero ustedes saben, si Dios está lidiando con un corazón, vale más que la excomulguen al comenzar, porque usted irá de todas formas, porque como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, oh Dios. Párrafo 34. Un agricultor, no digo esto como un chiste, este no es un lugar para chistes, pero quiero explicar algo. Una vez un agricultor echó una gallina, ellos no tenían suficiente huevos para echarla. ¿Cuántos saben lo que es una puesta de huevos? 15. Muy bien. Así que él, por ejemplo, si él solo tenía 14,
Fue y consiguió un huevo de ganso o de pato y los puso debajo de la gallina. Cuando ella empolló a todos esos pollitos, todos se veían bien excepto el pato. Él era un animal de apariencia rara y ella salía al patio, ustedes saben, y atrapaba saltamontes y hacía cloc, 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 cloc. Pero ese pato no podía entender ese lenguaje en lo absoluto. Él era un animal de apariencia rara, con un pico bien largo y yo no sé, sencillamente había algo mal con él y no se parecía a los demás pollos y todos se metían con él. Le decían, pues tú no eres más nuestro hermano, tú eres un aleluya o tú eres algo así, ustedes saben. Apártate, tú no tienes nada que ver con nosotros. Nosotros no queremos un, y ustedes saben, y la gallina, ella salió detrás del granero un día y estaba atrapando saltamontes y escarbando el montón de estiércol y demás, realmente alimentando a sus pollos, por supuesto. Así que ellos se alimentaban de eso. Párrafo 35. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, día 13 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 35 al 42. Hermanitos, Dios les bendiga. Por favor, sigan, continúen. Yo en la próxima comparto. Amén, hermana. Confirme, hermana Erika, para que continúe. Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos, disculpen, creo que no están en la línea. Voy a continuar en los párrafos 35 al 42 de este glorioso mensaje. La Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. 35, dice. Y entonces el patito fue allí atrás y sucedió que había un arroyo que bajaba por detrás del lugar. Hermano. Él estaba cansado de ese polvo, de todos modos, de ese lugar tan seco. Y él olfateó el agua. Él levantó ese pequeño pico al aire y se fue. La gallina dijo cloc, cloc, cloc. Y él dijo cuac, cuac, cuac. Él iba directo al agua, tan rápido. Ustedes no pudieron detenerlo porque su naturaleza era de pato. Cuando él olfateó el agua, su naturaleza lo llamó. Y si usted ha nacido en este mundo, predestinado para ser un hijo de Dios, no hay suficientes religiones en el mundo que lo aparten del verdadero y genuino Espíritu Santo cuando éste comience a caer. Usted irá igual de rápido. La iglesia quizás lo excomulgue, lo corra, vote en contra suya, todo lo demás. Usted irá a la fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad. Eso es correcto. Afirmativo, hermana. Si puede continuar en los párrafos 36 al 42, hermana Erika. Entonces ese sacerdote y ellos empezaron a decirles, ahora fíjate en esto, noble reina, tú eres una mujer honorable, la mejor miembro de nuestra iglesia, la mejor contribuyente que tenemos aquí. Nosotros sencillamente no queremos perderte, así que aléjate de esos fanáticos allá. Ay, si existe un Dios que haría algo, él lo haría aquí en nuestra organización. Ven, él estaría aquí en la nuestra. No te preocupes, nosotros tenemos un Dios tan grande como el de ellos. Pero ustedes saben algo, algo comenzó a acabar en su corazón.
pero ellos me dicen que ese Dios ama tanto a su pueblo, a tal grado que Él se manifestó a través de su pueblo. Ese aún es el mismo Dios que nosotros tenemos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Ve? Note. Y entonces ella dijo, bueno, ella sencillamente no podía descansar. Y otro individuo pasó y le dijo, oh reina, gusto en verte. Oye, yo acabo de pasar por Israel. Tú deberías ver ese espíritu de discernimiento. Está mucho más allá de cualquier hombre que ha caminado en la tierra. Eso viene del Dios de ellos. Bueno, su corazón tuvo hambre y quería ir. Párrafo 37. Ahora, la reinita tenía mucho que confrontar para ir. Ella tenía muchas cosas que, en primer lugar, ella era una mujer. Y entonces ella tenía todas estas cosas que confrontar. La primera cosa era que ella tenía que abandonar su iglesia si iba. Bueno, Dios la estaba llamando, así que ella comenzó a alistarse. Y ahora recuerden, ella dijo, ¿sabes qué? Yo he servido a estos dioses muertos tanto tiempo. Si eso realmente es un Dios que está vivo y probando el mismo que está vivo, yo voy a apoyarlo. Así que ella empacó unos cuantos camellos con oro y plata. Miren, yo no estoy presionando por ofrenda, pero vean, si vale la pena algo, lo vale todo. Y ella dijo, si eso es la verdad, yo voy a apoyarlo. Si no es la verdad, entonces voy a regresarme con mi dinero. Esa es una buena idea. Eso es correcto. Si él es Dios, lo apoyaré. Si él no lo es, entonces me alejaré de eso. Yo quiero saber dónde está el Dios verdadero. Yo quiero saber dónde está aquel que responde, aquel que cumple su palabra. Yo quiero lidiar y asociarme con hombres que cumplan su palabra conmigo. Quiero que mis vecinos sean igual. Y yo quiero a Dios que cumplirá su palabra. 38. Entonces ella dijo, ella empacó unos camellos y se preparó. Y tomó oro, incienso y mirra, y cosas sumamente costosas. Ella dijo, le llevaré mis tesoros allá. Y si es la verdad, y si eso realmente es un don de Dios que está obrando, entonces voy a apoyarlo. Si no es, me regreso con mi dinero. Pero yo voy a averiguar por mí misma. Miren, esa es una buena idea. Vaya y averigüe por usted mismo. No tomen lo que alguien más dice. Vaya y vea por usted mismo. Como le dijo Felipe a Natanael, dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Él dijo, ve y ve. Esa es la mejor manera. Venga y dése cuenta. Si usted no cree que el Espíritu Santo sea real y que vivifique sus cuerpos mortales, que les da a ustedes gozo y felicidad y que mate el pecado en su vida, venga y averigüe una vez. Tómelo a él en su palabra. Si usted no cree que él sea un sanador, salga y tome su palabra una vez. Cualquier promesa que él ha hecho, él la respalda. 39. Ahora no. Otra cosa que ella tenía que hacer, siendo una mujer, ella tenía que confrontar ahora el desierto. Miren, ¿saben ustedes lo lejos que es la Palestina? De Palestina cruzar el desierto de Sahara hasta Seba. Bueno, se lleva exactamente 3 meses en el lomo de un camello. Ahora, ella no tenía como tendríamos nosotros, un Cadillac, un aire acondicionado en el cual cruzar ese desierto. Ella tenía que subir el lomo de un camello para ver un hombre que tenía un don. Y no le tomaría solamente 2 horas de su tiempo, sino que le llevaría 3 meses. Y mucha gente hoy día no cruza la calle para ver algo más grande de lo que había en aquel tiempo. Con razón, Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. Miren lo que ella tenía que hacer. Ahora, ella pasaría 3 meses en el lomo de un camello, en el desierto. Ahora, recuerden, el desierto estaba lleno de los hijos de Ismael, los cuales eran asaltantes. Y todo se ora en este grupito de camellos, con unas pocas viudas con ella, con mujeres, y algunos eunucos para cuidarla. Solo un grupito de hombres muy pequeños. ¿Qué haría esa gran tribu de Ismael? ¿Entrarían corriendo y los harían pedazos y tomarían? Ella tenía que confrontar todo eso. Pero ustedes saben, si ustedes realmente quieren encontrar la verdad, Dios los llevará a la fuente. No se preocupe nunca por eso.
no hay nada que les estorbará. No hay organización, no hay papá, no hay mamá, no hay vecino, no hay hermano, no hay hermana, no hay amigo, ni nada que pueda separarla a usted de Dios, si usted realmente tiene hambre de encontrar a Dios. 40. Ella sale en los camellos para ir a través de ese sol caliente. ¿Qué tiempo fue aquello de sobre ese camello? Miren, con 3 meses, 90 días, para venir a darse cuenta que si aquello era la verdad o no. Y nosotros hoy, como ministros, algunas veces condenamos una cosa y decimos que es el del diablo antes de al menos ir a escudriñar las escrituras al respecto. Ahora, ¿qué después de que hemos tenido 2000 años de enseñanza desde entonces? ¿Qué haremos nosotros cuando ella se pare en el día del juicio? ¿Qué dirá esa mujer en el día del juicio cuando Dallas se levante la resurrección? ¿Qué dirá ella en el día del juicio cuando todos los Estados Unidos se levante en el día del juicio con este grande y poderoso avivamiento que ha barrido el país? ¿Algunas especies de espíritu maligno, adivinador, lector de la mente? ¿Qué harán ellos en el día del juicio? Párrafo 41. Y ella finalmente llegó. Dios abrió camino para que ella llegara. Él hará una manera para que usted llegue. Hay gente, yo acabo de conocer a 2 muchachos aquí. La madre de ellos fue sanada en Arkansas no hace mucho. Y allí ellos han estado aquí afuera, durmiendo en carros y un arbusto. No porque ellos querían sanidad, sino que ellos simplemente querían venir. Ellos oyen que Dios no está visitando y ellos aman mirar sus obras. Un pandillero puso sus brazos alrededor de mí. Allá, un hombre que era un pandillero, matando y asesinando, y ha sido salvo. Y durante los meses pasados, el hombre estuvo pidiendo un aventón en las carreteras, por todo Maine y por todas las partes. Sí, guiando las reuniones, durmiendo en matorrales, en el carro, donde quiera que podía, porque él ama a Dios y hay algo en ello. Él dice, eso conmueve mi alma, hermano Rafa, yo debo venir, Dios le bendiga. ¿Qué hará el alcalde de la ciudad? Perdón, ¿qué hará el alcalde de la ciudad y los grandes hombres de este pueblo y los religiosos de este pueblo cuando ellos se paren con ese hombre en el día del juicio? ¿Qué le sucederá a los predicadores de esta ciudad? Muchos de ellos que lo rechazan dicen que es fanatismo, advirtiéndole a su gente que no se acerque. ¿Ve? Allí lo tienen, pero Dios envía sus dones igual. Él tiene que hacerlo. Él es soberano. Él debe hacerlo. Él lo ha hecho en todas las edades. Cuando ellos lo rechazan, eso es cosa de ellos. 42. Ahora recuerden, ella viajó a través del desierto y finalmente llegó al lugar. Miren, ella no vino para quedarse solo como 5 minutos, y que la primera vez que el predicador dijera algo que no estuviera de acuerdo con su doctrina, ella agarraría su sombrero y se saldría del edificio. De esa manera lo hacemos nosotros hoy. Bueno, vienen y parecen una rana bien hinchada y se sienten en el... Voy a darme cuenta. Yo solo veré lo que él dice. Si él dice una sola palabra que no me guste, recuerden, Molly, me levanto y me salgo de aquí. El predicador se levanta y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso es suficiente para mí. Él sale y luego espera pararse y cantar. Más cerca de mí, más cerca a mi Dios de ti. Allí lo tienen. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de La Reina del Sur, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 43 al 47. Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Reina del Sur, predicado el 13 de junio del año 1958. Párrafo 43. Ella vino y levantó su carpa allí en la puerta. Me gusta eso. Ella vino para quedarse hasta que estuviera satisfecha de que había hallado la verdad. Ella vino para quedarse hasta que el avivamiento terminara. Ella no estaba con rodeos.
Ella vino en una misión bien seria. Nosotros no podemos sentarnos ni 5 minutos, pero ella vino para quedarse durante meses. Ella vino para quedarse hasta estar convencida si aquello era de Dios o no era de Dios. Y entonces puedo verla a la mañana siguiente, mientras ella entra al auditorio principal. Salomón, el pastor, sale y se sienta. Y de pronto, ellos empiezan a traer casos que ningún hombre en el mundo, y ella comenzó a ver ese espíritu de discernimiento empezar a moverse en Salomón. Ella observó, su corazón comenzó a saltar. ¿Ven? Dios estaba por dentro. Ella empezó a mirar. Eso es exactamente. Y de repente, ustedes saben, subió el siguiente caso. Allí estaba Salomón, solo un hombre, pero un discernimiento que únicamente podía venir de Dios. Ella observó ese discernimiento, dijo, eso tendría que ser de Dios, no podría ser de un hombre haciendo eso. 44. Y al poco rato, cuando ella estuvo plenamente convencida, se paró en la congregación y dijo, vayan y traigan esos camellos y saquen todo el oro y plata que traje. Y yo quiero decir esto, que todo lo que oí era la verdad, y más de lo que oí es la verdad, ya que Salomón la discernió a ella también. Y Jesús dijo, ella se parará en la resurrección, en los días postreros, y condenará a esta generación, pues ella vino de las partes más remotas del mundo para oír un don de Dios y verlo operar en su edad. Y él dijo, he aquí uno mayor que Salomón está aquí. Y nosotros hemos tenido 2000 años desde entonces, y aquí este Jesús que estaba hablando murió, fue sepultado, resucitó y ha estado 2000 años aquí en la iglesia como la vid, moviéndose a través de sus pámpanos, haciendo exactamente la misma cosa que él hizo allá en el pasado. Y la gente ni siquiera cruza la calle para oírlo. ¿Qué sucederá en la resurrección? Y hermano, eso pudiera ser antes de la mañana. Nosotros no sabemos cuándo. Recuerde que esa señal del discernimiento es el último mensaje para la iglesia gentil. Mire, para que sepa. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. Ahora vigilen, Noé fue un diluvio y luego él entró al arca, pero Sodoma fue quemada. 45. Ahora vigilen, el ángel que vino a la iglesia, Lot, estaba descarriado. Hay 2 ángeles que fueron a ellos, pero la iglesia principal era Abraham y su casa. Y el ángel vino como un hombre y él se sentó con Abraham, con su espalda volteada hacia la tienda. La Biblia dice que él tenía su espalda hacia la tienda y Sara estaba en la tienda. Y él dijo, Abraham, siendo de que tú eres él, vas a ser el heredero del mundo. ¿Te he de encubrir lo que yo voy a hacer? Él dijo, justo como en este tiempo, el próximo mes, según el tiempo de la vida, los 28 días, él dijo, voy a visitarte y a cumplir la promesa que tú has estado esperando ahora por 25 años. Y cuando él dijo eso, Sara, a sus espaldas, dentro de la tienda se rió con sí misma. Y el ángel mirando a Abraham en el rostro dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Cuál era ese mensaje? Sara dijo, no, yo no me reí. Él dijo, oh, sí, tú te reíste. ¿Qué clase de telepatía era esa? Bueno, recuerden, ese era el ángel, y ese ángel era Dios. Abraham lo llamó Elohim,
lo cual es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso se manifestó en carne, su Hijo, Jesucristo. Y el Dios Todopoderoso, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, se manifestó en carne en Jesucristo. Yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, regresó otra vez y estaba en la columna de fuego que cegó a San Pablo en el camino a Damasco. Entró en la Pedro y lo sacó de la cárcel. Y ese mismo ángel está aquí en esta noche, con su fotografía siendo tomada muchas veces entre nosotros, produciendo la misma cosa que él hizo frente a la tienda de Abraham. 46. Eso fue antes de, no el agua, sino el fuego. Y este es el último mensaje antes del fuego. Sodoma se quemará y Dios será inocente, porque él envió su ángel, su espíritu, el Espíritu Santo, y la gente lo ha rechazado rotundamente por causa de concepciones intelectuales del evangelio en vez de una experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo puede usted ver a Dios a menos que Dios esté en usted? ¿Cómo puede usted sacarle sangre a un nabo? No hay sangre en él. De la misma forma en que usted no puede obtener un creyente a menos de que Dios esté allí para hacerlo un creyente. Así tiene que ser, no algo intelectual, sino una experiencia en el corazón. Ustedes conocen a aquel incrédulo que dijo hace muchos años que Dios cometió un error. Dijo que no había nada en el corazón, ninguna facultad mental con qué creer. Él quiso decir en su cabeza. Si él hubiera querido decir cabeza, él hubiera dicho cabeza, pero él dijo corazón. Ahora, hace 2 años, yo estaba en Chicago y había un gran editorial. La ciencia ha encontrado que el corazón humano, no en el animal, sino en el corazón humano, hay una célula muy pequeñita o un compartimiento muy pequeñito, mejor dicho, que ni siquiera tiene una célula en él. Y ellos dijeron, ese es el lugar del alma. Después de todo, entonces, el hombre sí cree desde su corazón. Ustedes piensan con su mente, pero creen desde su corazón. ¿Ven? Párrafo 47. Entonces nosotros, ellos, la mente razonará. Usted dice, ahora espera, yo estoy en esta condición. Quizás la señora está aquí con ese niñito, mi niño está pasado. Oh, no, señor. Quizás el joven en la silla de ruedas, el hombre con las muletas, ¿ven? Yo estoy demasiado mal. No, deseche esos razonamientos y permita que ese mensaje que yo le digo penetre profundo en su corazón. Entonces no hay suficientes demonios en el mundo que pudieran hacerlo a usted mirar cualquier otra cosa sino su promesa. Usted hará como dijo el profeta. Yo, estas cosas son vanidades ilusorias. Yo miraré hacia tu santo templo, Señor. Tú hiciste la promesa y allí me paro yo. Abraham llamó a aquellas cosas que no eran como si fuesen, después de que él se había encontrado con Dios. Eso es lo primero. Usted tiene que tener una experiencia. Si usted no tiene una experiencia, usted no tendrá fe. Cada hombre, cada cristiano que invoca el nombre de Jesús no tiene ningún derecho en lo absoluto en el púlpito hasta que él haya tenido una experiencia en el lado de atrás del desierto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura de esta manera, mis amados hermanos. Hemos concluido con este glorioso compañerismo de este día y si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Este mensaje, la Reina del Sur, fue predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1958. Si Dios permite, continuamos el día de mañana. Vamos a pedirle
y dale gracias a nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, queremos hablar contigo en agradecimiento de que tú nos das esa comida especial, oh Padre, ese pan, Señor. Tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Padre. Entonces, aquí tenemos, Señor, gloriosos mensajes, glorioso tiempo que tú nos enviaste a vivir, oh Padre. Este glorioso tiempo, en este punto de la tierra, oh Padre amado, tú enviaste Malaquías 4:5, tú dijiste que aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces en este punto de la tierra tú mandaste a la reina de Saba, oh Padre, a la reina del sur, en la cena, Señor. Límpianos, Señor, las vías, los conductos que nos perturban captar estos gloriosos mensajes, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos también más adelante tener un servicio que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para Amén. Todos. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga. Está cumpliendo San Juan.